Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más al canal. Feliz noche de sábado. Espero que estéis fenomenalmente bien y que todo vaya genial. Papam, param, papam. Ahí está. ¿Qué tal, Anita, mi Fenix, Expresa, Lynx, Facu, muy buenas, José Luis? Aquí viendo cómo vamos a ganar Eurovisión. Pff, no he visto nada, os lo juro, ¿eh? ¿Qué tal tu ojo, Dino? Ahí va, no sé, me echa unas gotas de suero para aguantar un poco más y tal, y a ver, pero ahí va la cosa. El lunes tengo médico. Sandro Rejales ha suscrito al canal por 36 meses. Otro mesecito más y ya no sé qué poner. Estoy viendo Eurovisión cara llorando de risa, cara grande, llorando Sandra. De risa, cara llorando de risa. Muchas gracias por esos 3 añazos, bienvenida. Yo es que llevo sin ver Eurovisión, yo que sé cuánto. Mira que llevas tiempo con lo del ojo y no hay manera. Sí, sí, literal. A ver, ya lo último que me dijeron era que tenía astigmatismo. O sea, a ver, no es que todo lo que me pasó anteriormente del ojo fuese astigmatismo, sino que me han dicho que tengo astigmatismo en el ojo derecho un poquito. Pero no me dijeron nada de que era lo de la rojez y todo eso realmente, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, veremos. Y un dermatólogo de pago, porque la seguridad social... Es que, bueno... Ah, un oftalmólogo, vale, eso te iba a decir, que no era tema de dermatología. Hola, buenas. Hola. Enhorabuena, Murray. Disculpe. Sí. Hace el codega, soy yo. ¿Quién es? Escucha. ¿Quién eres? Tío. Tengo un madón, tío. Necesito tu ayuda. Perdón, ¿quién eres? No pedí yo ninguna Dick. Tarifa ni nada raro, ¿eh? Que soy Dick y gilipollas. No me toques dos cojones, que ahora no es el momento. ¿Qué Escucha, pasa? ¿Está tu compañera Kenneth? ¿O por ahí? No sé. ¿Está? Dile que me llame o me lo cargo. ¿A quién? Estoy muy loco. ¿A quién te cargas? A Marcus. Vale. Ah, bueno, sí, ya lo sé, que es que muera, yo ojalá también. Pero, pues, es que ella no opinan lo mismo. Y me quiere enviar a la cárcel, tío, me tienes que ayudar, tío. Si quieres, ¿quién? Lo mato, pero... Vale. Me tienes que ayudar, tío. Yo te ayudo. ¿A qué? Guau, pues dile que me llame a la Kenneth o como sea. No, porque si no, no lo matas. No, yo lo mato luego, te lo envío piezas. Entonces, ¿para qué quieres a Kepner? Pues para que no me vaya a la cárcel, que me quede que estoy en busca de captura, tío. Bueno, yo te quito de busca de captura. ¿Tú? Claro. No sé, tío, haz lo que... Quieras, tío, pero no me quedo ya a la cárcel, tío. Si quieres, lo mato, lo que tú quieras. Bueno, ¿qué le digo a Kenner? ¿Que te llame? También, que no me vale, coge pues, teléfono. Dile pues que... a ver si la veo, igual no está despierta, igual se fue a la cama. No, que me ha llamado 40 veces, tío, ya no lo coge. Hostia, ¿qué ha pasado? Seguro que... ¿Qué está pasando? Que dos policías bueno, te tengo que colgar, ¿eh? ¿Cómo te llamo? Pero llámala, tío. Vale, hasta luego. Está cerrado, sí, sí. Joder. ¿Qué está pasando? Que tiene un sujeto en la cemisilio y está encerrado en un sitio. ¿Cómo? Dígame, Murray. 10-5. No me entera de nada. Yo fui un estornudo de pago y rápido y sencillo, la verdad. En mi caso, X conjuntivitis. Claro, pero es que lo mío, que sea algo constante, ¿sabes? No sé. Henry 30 para 7-00. Informarle que Sargento Primero Zulu realiza sus 10-10 de manera urgente. Un servicio.
Estaba. Ay, no, no cogí las cosas. Voy a coger al momento. Corriendo. ¿Y dónde estaba lo de desmontar ahora las armas que han dicho? Aquí. A ver, yo el lunes tengo médico, ¿eh? Ya el lunes, depende de lo que me digan, pues tengo que ver. Porque no sé si tienen pensado ponerme gafas o no, o qué, ¿sabes? Entonces depende un poco de eso. A ver, que yo también no tengo ni puta idea de lo que pueda ser. O sea, al final el médico me tendrá que decir. Pero bueno. Yo creo que las gotas que me mandó, me las mandó como supuestamente para ver si mejoraban las mini cicatrices o no sé qué que me detectó, ¿sabes? Sí, por eso es que el problema es que ya me empieza a notar bastante, tío, el tema de ver borroso, ¿sabes? Y me parece un coñazo. Hola. La verdad que es... Uy, bo. La verdad que es horroroso. Claro, es que... yo pienso que al final, como paso muchas horas con ordenador, móvil, etcétera y tal, que llevo unos días... Bueno, llevo... Sí, unos días o no sé cuánto llevo intentando como reducir las horas y eso... Y no sé, también es que he tenido unas noches, tío, que... Que, tío, o sea, no sé, es como que siento... No sé, como una presión en el ojo derecho, tío. Es sobre todo el ojo derecho, que es el del astigmatismo. Pero siento como una presión, tío, en el ojo. Y no sé. Hola, cariño. Hola, amor. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Pues acá entrando a trabajar. ¿Vas a trabajar? Sí, voy a trabajar un ratito. Vale. Hoy siento que es mi día. Pues... Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. ¿Qué has dicho? Que hoy siento que es mi día. ¿En qué sentido? Me van a ascender. Bueno, pues sabes, hay suerte. No, bueno, a ver qué pasa. En verdad no sé, pero bueno. ¿Y tú qué vale, haces? Vale, vale, pues nada. Te veo después. Vale, ¿tú qué haces? Pues nada, ahora estoy en la estación de Sandy, que me ha llamado Grace para hablar conmigo, no sé de qué. Supervisora, seguro. No, no creo. No creo porque no estoy de servicio y no nunca han ascendido en la estación, así que me parecería raro. ¿Y dónde te ascienden? ¿Qué? ¿Y dónde te ascienden? ¿Qué? ¿Y dónde te ascienden? Que si me ascienden. ¿Y dónde te ascienden, cariño? De verdad. Cariño, pues es que no te separes el móvil cuando empiezas la frase. Pero si no me estoy separando. Al principio de la frase. ¿Y dónde te ascienden? Te lo estoy diciendo bien, igual. ¿En Beaver vas? Ah, vale. Pero bueno, como al final es todo de serie, da igual, ¿no? Pues no, no lo sé, no sé. Pues, ojalá, pero no lo sé. Nah, ya verás, hoy es nuestro día. ¿Te imaginas? Que sí. Que encima han subido 4 sargentos y últimamente hay muchos ascensos. Más que si me ascienden hoy, cobraré como oficial segundo, eso está bien. Ah, pues sí. Bueno, pues a ver si hay suerte, dime lo que sea. Vale, cariño, lo mismo digo. Venga, te Venga, quiero. Venga, luego hablamos. Chao. Luego, amor. 12 puntos a España con 3 máximas. Empezamos bien. A ver, ¿cómo se ve esto, tío? Puntuaciones Eurovisión.
en tiempo real. ¿No puedo verlo en tiempo real en algún sitio? ¿Vamos a ganar en serio o no, no? No sé ni quién va, tío, de... O sea, ¿quién ha ido de España? Ganar, tampoco nos flipemos. Me he pasado. Vaya. O sea, que no vamos a quedar últimos. Joder, pero ganar con el nivel bajo no mola, ¿eh? Somos una mierda, macho. Channel switched. Sound resumed. Oh, lo rifo, lo rifo. Está la jefa conmigo, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí hay un TikToker en Eurovisión, ¿o qué? Asignación para 7, mando 0-0. Asignación. Oficial primero, Flores, a la espera de asignación por su parte. Buenas noches. Interrogo, Flores, ¿algún tipo de preferencia? Ningún tipo de preferencia. Asignación 7-25. Muy buenas noches y muy buen futuro de jefe. Copiado, muy buen servicio. Buenas, jefa. Muy buenas. Channel switched. Ahí haciendo un poco la velodilla de... jefa, pues ya he llegado, ¿eh? Pues ya he llegado. ¿Lo sabes, jefa? Que estoy aquí, ¿eh? Officer Flores is here. Hostia, es verdad, me tengo que cambiar ahora que pienso... Casi me voy así en Mary, te lo juro. Con esta ropa. ¿Creéis que haciendo hoy? Uf, yo no creo, ¿eh? 7 mando 00 para asignación. Interrogo. ¿Se encuentra la espera de asignación, García? No, me van a poner a García. Interrogo. ¿Algún tipo de preferencia? Ah, puede ser Lincoln, si no, sin problema. Ah, pues sí. O sea, se va. Dice 7 a Monseo junto a Gru. Buen servicio. Se ha llevado a Cruz. No, al final no le han dado Lincoln, ¿eh? ¿Suzuki? ¿Shizuka? Shizuka. Son los laterales. Estas no. Esas sí. Quitado, quitado. Preferencia en Lincoln, pues tanto con un compañero. A ver, ha dicho preferencia a Lincoln, pero que si no, no sé qué. O si no, como, rollo, si no, no pasa nada, ¿sabes? O algo así. RD, oficial primero Flores, inicio de patrullaje. Algo del último código 1 del, del 37, el Rapid GT Granate. Vale. Pobre cadete. Estamos segundos. ¿Con cuánta diferencia? Nada, que ganamos. No me estoy enterando de nada, pero ni ganamos. O sea, ganamos.
Lo gracioso es que, te lo juro, no sé ni quién. Ni quién ha ido a Eurovisión, tío. O sea, no tengo ni idea, os lo juro. ¿Sabéis dónde nos va a tocar ir, no? Ah, no, 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 perdón, es norte eso. Sí, es norte, es norte. España top 5, tío. ¿Quién lo diría? Yo no sé cómo poner de música. Buscar pop. Pop to this pop hits. Imagina quedar top 5, qué maravilla. Para el sistema 2.0. Le copio. Y al 3.0 Brooks, la presentación pulso Paltry. Informo que me cae 357 dan 15. El álbum de Bad Bunny no te gusta. He escuchado dos canciones, creo. 7 dan 12 Brooks. Y una de ellas estaba con un micro grabado que yo que sé. Que es muy adelante, raro, tío. Cadete Wallace, Rafines se enciende a Adam 12. Estamos en un 16 ahora mismo. Espera, entonces cuando termine con el 16 se reasigna con su instructor. 10-4. Este año ha sido muy de baladas, casi me duermo. ¿Y nosotros qué hemos mandado a Eurovisión este año? ¿Al Chiquilicuatre? ¿El jefa está en mando? Sí. La jefa está en mando. Siete 25, código 1 al 415, de golpe al coche amarillo. Hola. ¿Qué pasa, Ricky? Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo bueno, qué? ¿Quién ha pegado el coche? ¿Qué? No. Cállate. ¿Cómo que el coche? Adelante, se le copio. ¿Eh? ¿Qué pasa, con el coche? ¿Cómo que qué pasa con el coche? No sé, ¿qué le pasa al coche? ¿Hace? Nada, que que nos han dicho que creen que no tenía el seguro renovado. No soy tonto, tiene la luna rota. ¿Cómo? El coche tiene la luna rota, no soy tonto. No la habrá bajado. Afirmativo. Uy, wow, pues por otra sí. Parte, informarle de que joder, a ver, lo puede. Pero cuidado, cuidado. Ay, perdón, para ver si es dudo o no, tío. Mira, yo. No de crédito, págame y ya está. ¿Qué? No, pues... ¿de qué me hablas, tío? O sea, quiero decir, vámonos ya de copas. He copiado de camino. No, no, yo me voy bueno, a mi chicos, casa. Bueno, chicos, me tengo que ir, Yo también, venga. Buen día. Venga, buen día. Adiós, Marco, cuídate. ¿De qué? Este tío lo mata. Madre mía, voy a hacer que no he visto nada mejor. Hemos bajado a 5, somos banda, nos hemos bajado a 5, ta. Robo de un masacro. Se da un 15 para 7, mando 0-0. Adelante, 7-15. Informarle que es 98 al 16 del primo y bueno, me reasigno con el compañero Bruce en 7-12, ya que es mi instructor. Copiado, 7-15. Ay, pobre cadete, está nervioso. 0 para 7-15. Interrogo, ¿se encontraría en código 2 para acudir como 6-AM a un 488? 1-0-0, me encuentro el
Copiado, acuda a dicho 488, por favor. Interrogo, ¿cuál es? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda, me quiere matar. Me llevé atropellado, ¿eh? Pues llama a la policía. Por eso te llamo, tío. No, no, pero llama al 911. Alejop. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me quiere llevar por delante, Acel. Por derecho del comandante, acudir a un código. Eso te pasa por no romper el coche por completo, hombre. Que te he pillado, tonto. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que llevaba un cuchillo y me han dicho unos colegas. Si le pesa un cuchillo. Si no me lo... Pues me tiene que devolver. Si no, pues ahora tendrá que devolver cosas, dinero, y tendrá que pagarlo. Entonces, pues... Lo he hecho para que se aduine el cabrón y así, pues, se cague. ¿Sabes? Me acabo de quedar igual. Bueno, da igual, tío. Que me he metido aquí en un túnel, tío. Me sigue persiguiendo, tío. ¿Un túnel aquí a por droga o qué? ¿Qué? Bueno, eso luego. Que un poco de crack no viene mal. Ya. Si quieres, luego te vendo. ¿Sí? Sí, hombre. Yo tengo de todo. Hacemos business, tío. Claro, business, bro. Guau, tío, yo también tengo un crack. ¿Ah, sí? Con Megan conseguimos PCP también. ¿Quién te vende? ¿Cómo que con Megan? Sí. ¿Cómo? Sí. Pero tenía una vacía. ¿Con Megan? Y se la compramos a un tío. Te tengo que colgar, luego. No, 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 pero ella no se la ha tomado. Ya, o sea, luego hablamos. Es el polvo de ángel ese. No, no. A ver, yo ya lo sabía, ¿eh? Yo ya lo sabía, pero se supone que él no... Creo que se supone que él no sabía que yo sabía eso. Creo. Porque la última vez que hablamos del polvo de no sé qué y tal, como que me hice... O sea, yo ya lo sabía porque obviamente Megan me lo dijo, pero... Él como que estaba esquivando eso, pero ahora va y me lo dice el gilipollas. El primer vestido tenido que comer barrio bajeras con prendas. Visto a ver el primer vestido de negro, gris, blanco con prendas barrio bajeras. Buenas. Hola. Es 23 que tengo que hacer el uniforme con la tontería. Ok. Sí, sí, joder. Esta mierda. No sé. Bueno, me lo ocupo. Creo que me han asignado a Black. Hoy nos toca Luis P. ¿Todo bien, Flores? Es el presentimiento. Pues todo bien, aquí andamos. Pero voy para comisaría. Es más, inicias el turno hace nada. Ah, bueno. Listo. 540 minutos. Cubriendo su rostro, el bajar de un masacre morado, una Mándose chica. Mándose a cargar el último código 1 en Vespucci. Adelante. Mandamos visual del último código 1 de 415. Iniciamos el 58 Víctor sobre un masacre. Solicitaremos Isam. Copiado. Vamos a esperar al compañero. Copiado, 7 Adam, 17 Adam, 12 TAC 01. A ver, espera. Au, joder, what? No lo pilló ni de coña, ¿no? Nada, se fue. Han metido 4 sargentos nuevos, creo. Es que... Yo creo que han subido sargentos porque no sé si van a meter luego quizá... Es que lo habrán comentado en la reunión. A ver si resumen luego la reunión y me entero, tío.
Pero yo creo que igual meterán... Ascenderán gente o alguna movida rollo para tomar ya jefatura también. Porque Shark sí que es cierto que ha vuelto a la poli. Pero hay muchos cargos de jefatura disponibles, tío. Yo creo. Como no sea por eso, no sé. Hola, Aciano. Se vuela a Rock de teniente. Ahí tendrían que... Bueno, a ver, no tienen por qué, pero... Quizá como no asciendan también al teniente y todos estos... Rollo el capitán a comandante, el comandante a jefe... Bueno, es que... No, en verdad ya no quedan tantos huecos. Solo queda un hueco de jefe. Y ya está. Podrían subir... Teniente a capitán, capitán a comandante, comandante a jefe. Y ya está. Y ya queda Ituka como... Como segunda jefa, como jefa adjunta. Y luego Sarke ahora vuelve a ser jefe de la policía. Bueno, no pensé que Sarke volvería tan rápido, ¿eh? Todo se encuentra fuera, ¿no? Acá fuera. Copy. Ok. Un segundo, que va a haber agua arriba. Ay. Dime, cariño. Cariño. Dime, ¿eh? ¿Qué es un RPG? Un bazooka. ¿Qué es eso? Un bazooka, un arma grande que lanza misiles. Con la Suzuki, ¿no? Con la DR. Estoy con la Suzuki, sí. Bueno, pues, están... Que se me inicie únicamente el uniforme de la... Que les han sacado un RPG de esos, RPC o como se llame. No sé yo, ¿eh? Que lo sí, dudo. Sí, me... ¿Cómo? Pues, ¿me ha mentido? Pues tiene pinta. Un RPG, cariño, yo no he visto en la vida ni creo que lo vaya a ver, amor. A no ser que estemos en guerra, pero... ¿Quién se lo dijo? No me digas que me ha mentido. Sí, sí, que sí, que sí. Que no creo que te haya dicho eso. O sea, no sé. Joder. Vale, vale. ¿Seguro que era un RPG? Sí, sí, sí. Me ha dicho... Te tengo que dejar que nos han sacado un RPG. No, no entiendo nada. Te dejo, no sé qué. Está bien el uniforme, ¿no, Flores? Nunca me hiciste uniforme. El uniforme sí está bien, ¿no? El coordinador creo que sí. Yo no... Yo sé que como no lo tengo, uso el de media este. Pues listo, sí. Vamos si quiere. Listo, perfecto. El comunicado lo tengo que hacer, ¿no? ¿Lo hace usted? Sí, sí, me quedo. Listo. Espera, es que me han puesto con un compañero en moto. Vale. Pero seguro que te han dicho eso. Con Black. Sí, sí, 100%. ¿Quieres usted primero? RPG. No, le sigo. Ok. Que no. Pues te ha mentido. Díselo a la cara, me has mentido, sí. Joder, es que es mi jefe, cariño, y es el que me ha citado, no sé qué pasa. ¿Y para qué te quiere decir eso? ¿Es que? No, lo he llamado yo porque llevo como una hora esperando. Pues todo bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va la vida? Y lo he llamado para preguntarle si me iba y me avisaba o si le faltaba mucho y me ha dicho que no podía hablar. ¿Mucho trabajo o qué? Que no entendía nada porque le habían sacado un RPG. Tranquilo. Nos encontramos actualmente realizando un pedido. Pues no sé, cariño, me parece... Te ha mentido. Que no puede 10, ser verdad. 9, que te dan 10, perdone. Realizando un código 7. Copiado. Bueno, te tengo que colgar, amor, que no me entero de nada. Vale, vale, no te preocupes. Venga, te quiero mi vida. Y yo. Chao. Lleva cuidado. Sí. Ustedes están haciendo mucho bueno. ¿De qué? ¿De servicio? Sí. Que va, llevaré... 20 minutos igual. Ah, bueno. Epa.
Madre, ¿cómo está la ciudad hoy? Voy, espera que venga otro. Bueno. Es que sí, pasó algo gordo, Robert. Creo. A ver, si está como Robert, seguramente. Sí, es o que antes vi... vi gente equipándose y no sé qué. Y cogiendo chalecos y el dev con el este, el utility, el class B o lo que sea. Uh-huh. Así que no sé. Había un tag montado abajo también. ¿Quieres echar un ojo a lo de, la, a lo de las bicis esto? Acuerdo, bien, se va. Vamos, pero dale. Sin avisar. Dale. Que va a ser complicado verlo, pero bueno. 5 bicis. A ver si vemos alguna. Bueno, pues si te descuidas, estos van también. Uf. Bueno, no la contamos. ¡Fua! De la que me salvé. Me di contra la boca de incendios, pero oye, eso mejor que me lleve ese entorno por delante, ¿sabes? Sí. Adelante, asignación. Proveniente del 488 de la Corea del Airport No. 1. No entiendo qué pasa hoy, te lo juro. 15, todas las unidades esperando reaccionan por su parte. Que por mi parte preferencia a Lincoln. A ver, parece que era acá. Copiado, asignese en 7 a Monse junto al oficial tercero show. Pero claro, seguro que grafitearon y se fueron ya. ¿What? Esa palmera desapareció. Adelante, asignación. Permiso para introducir mi frecuencia, un segundito. Adelante, Murray. No, no veo nada. No parece. Estos europeos, qué raros son, ¿eh? Madre mía. Chupito por cada patrulla que veamos a toda hostia, ¿eh? De verdad. Está todo hecho un caos, pero vamos, a mí no me han mandado nada todavía. Sí. Yo creo que ascenderán todos los cadetes en general. ¿Tienen divisiones de Estado, Flores? Yo en ninguna. ¿No está en ninguna división? No, estoy deseando subir oficial segundo para tomar ASD y TV. Ah, TV y ASD. Uh-huh. Buenas elecciones. Aunque si no, me están intentando incentivar también a tirar a detective. ¿Detective pura? Eso es, sí. Entonces no sé qué hacer, porque claro, ASD no es compatible con DB. Parece tema de 0-0. No. Adelante, asignación. Formarle que está la espera de asignación por su parte. ¿Interrón algún tipo de preferencia de asalto? 10-5. Pues una mentira, al menos yo que sí, estoy directamente en la TV, es una de las mejores divisiones. Sí, ¿no? ¿No? A mí es que me gusta mucho el tema de TV, la verdad. La TV está muy bien. Encima, como cada academia es un mundo distinto, pues... Uh-huh. A ver, a mí me gustaría probar primero ahora TV y ASD o en un futuro, o sea, una de dos. Total, el orden, pues me da igual. Pero claro, no sé qué hacer. Si primero DB o ASD. A ver, sí que es verdad que el ASD, el coordinador, el sargento, la lleva muy bien la división. Sí, a ver, con él me llevo bastante y tal. Y me comentó que bueno, que hay bastantes cositas y bueno. Pero claro, también me pica la curiosidad de ver. No me puedo partir en dos, por desgracia. Bueno, puede estar en la TV y HD. En lo único que no podría estar es la claro, de Claro, en eso sí que puedo estar en dos, eso es. Pero claro, DB, si tiro a DB no puedo tirar a otra. O sea, otra de las que... De las que quiero, me refiero. ¿Cómo que no?
No, ah, o sea, no, si soy DB no puedo ni SD ni TB. Varios... A ver esto. O sea, de la Trenguro. ¿Qué es? Grafite ha revuelto. Bueno. Sí, vamos a echar un ojo de nuevo. A ver si les pillamos claro. Ahora. Vamos, que está bien chungo. Ah, que se le escapa el... Se le escapa el centro. Adelante, si quedan 10. Forma de que la unidad realiza 200 metros, a dos vehículos, un gauntlet y un búfalo. Solicitaríamos esta. No, espera. Bueno, no, copiado, si te dan 10, interrogo, ¿sabrían la cantidad de sujetos dentro de ambos vehículos? Un sujeto en cada vehículo. Copiado, 7 dan 10 y 7 dan 11, TAC 01, parece 16. Copiado. Vale, era aquí. Nada. Los grafitis están por todos lados, eh. Yo el otro día mandé a un detenido que le pillamos grafiteando a pintar una del jean que ponía a todas putas. ¿Ah? Como me parecía ofensivo y una zona muy transitada, le dije, mira, ala, ahora vas a limpiar eso. Es más, llevo disolventes, creo, ¿no? Bueno. Mercedes-Benz. Uy. Bueno. ¿Quiere ir? Sí, aunque mucho no vamos a poder hacer, pero si quiere. Ya. A ver, bueno, por la zona igual puede llegar a venir aquí, ¿eh? A ver. A ver. Otro. Es como en industrias. A ver, nada. No. O bueno, viene para aquí o tira para. En la moneda tiene que robar. Sí. Yo sé que acaba de pasar. Sí, sí, siente que acaba de pasar. ¿Es ese? Matrícula, sí. El. Sí, 5514. Voy. Bueno, espera, es 16 en principio. Adelante, asignación. Pasen la información del 16. Unidades provenientes de TAC 0. Bueno, ocupado cuando pueda. TAC 06 a la espera de asignación por su parte. El oficial segundo Ryan junto a la cadete Brooks. Preferencia aire, el sargento primero Murray. Preferencia Henry 30. Y por mi parte, cada sí, ahora sí. Preferencia Mary 25-20. A ver si puedes retirar la llave de contacto y dejarla sobre el techo, por favor. Cadete Olsen, asignes en 7 Mary 25. Hágalo simple al rotulario. Si no pasó nada, pues hágalo sin problema. Voy a informar a Mando. Hágame caso, no creo que le mando. Ryan y Cadete Bruce, 7 simplemente comprueba una cosita. Sistema 25 para Sistema 00. Adelante, Sistema 00. Sistema 25. Requerimos 6 Adam para un 10-6 que se convierte en 254 Victor contra un Mercedes-Benz. Solicitamos una unidad como 6 Adam para vehículo. Asignese junto a 7 Adam 2 en TAC 02, por favor. Copiado. Gira derecha. Hola. Gira por la zona McDonald's Street. Muy buenas. Van en medio, ¿verdad? Sí. Uy. ¿Estás bien, compañero? Tom Charles. Gravísimo. Compi, ¿estás bien? Guau. Está el vehículo, cero. Sí, el vehículo continúa, ¿eh? ¿Lo siguen ustedes? Sí. ¿Están ustedes acá? Sí, somos el sí, Dodge. Sí, somos el Dodge. Ah, que se paró y todo. De 23. Hostia, va flying, ¿eh? ¿Esto qué hace? ¿Esto sigue o...? Sígalo usted directamente. ¿Todo suyo? Vamos al código 5. Bueno, voy a solicitar más 6 AM. Cuando venga el más 6 AM, hacen el código 5 nosotros. ¿Subo yo izquierda, o...? Luego derecha, dirección... Sígalo usted mismo, venga. Dirección sí, voy para allá un momento. Vamos a izquierda de nuevo. Número 25 para 7, bando 00. Adelante, 725. Solicitaríamos otra unidad como 6 Adam para nosotros realizar el código 5 al tratarse de un vehículo. Copiado, 725. Interrogo King, ¿se encontraría en código 2 para acudir a Taxi 2 como 6 Adam 254 Victor con código 37? Afirme. Copiado, acuda a Taxi 2 en código 3, por favor.
Sí, muy buenas. Buenas. Giramos derecha, es un Mercedes-Benz de color gris. Giramos derecha de nuevo, dirección Arcadius. Les adjunto 10-20. Giramos derecha de nuevo. Y derecha de nuevo, dirección concesionario actualmente. Giramos izquierda, dirección Plaza de Cubos. Y izquierda de nuevo, dirección Pillbox. Antes de llegar al Pillbox, giramos izquierda. Y izquierda de nuevo, concesionario otra vez. Giramos derecha. Como corre el bicho, ¿no? La dirección Venice. Que os saca mucho, ¿no? Sí, llega el pelotillo, si puede tomarlo de cabeza. ¿Corre mucho? Ya está en los unidos. Tenemos el coche un poco. Giramos izquierda, no. Esto es buena suerte. No, pues listo. Llévate mando 00 para 7M25, a ver si pueden acudirse al código 37 de la vuelta. 7M25, el camino al código 37. Recuerden el uso del comandante al mismo código 1. Joder, pero si no nos ha dado tiempo. O sea. Pero... no sé. ¡No! La pinche madre, de verdad. Hoy me la voy a pegar, ¿eh? A mí me atropellan recién. Es que escuche, casi me llevan el Mercedes ese de nuevo. Nada, sin visual. Voy a subir a la frecuencia porque, bueno. Por lo de antes, por lo que comentó, dice. Sí, sí, sí. Pues yo lo haría, no sé. Porque es que si no se van a pensar. O sea, bueno, igual la jefa se piensa que es nuestra culpa, pero es que no fue así. No nos dio ni tiempo. Cita DAN 13 para 7, mando 00. Necesito adelante, ir a repostar, adelante. Lo único. Permiso para hacer un momento, si preocupa. Usando alguna. Vamos a ver acá. Adelante. Esto. Y mientras repostamos, informo el 1098 al código 37 y para adelante. Esto. Solo cuando termine de hablar la frecuencia. Mm. No se me copió recién, ¿no? No, yo no copié nada. Listo. Ojo. Adelante, 7M25. Solicito permiso para hacer su residencia. Adelante. Quiero ponerlo, pero necesito que se quite el ocupado. Lo pongo ya, ya tomo el culo. User joined your channel. ¿Qué le dijo? Nada, se lo dije, sargento. No me eché la bronca sobre eso porque literalmente nos acaba de enviar el código. Claro, nos acaba de enviar, yo le dije que adelante, que acudimos. Y de repente cuando le respondo me dice: recuerden el uso del distintivo. Y es como, joder. Me acabas de mandar, me lo acabo de poner yo. Mi compañero está en proceso también. Por favor, dame, no sé, 30 segundos o lo que sea de chance. Pero bueno. No, si se lo dije, me dijo no fue como bronca, fue simplemente como recorte del libro. Listo, sin problema, aprovecho para comentarle el 98 y el código 4 un servicio. Yo aproveché a ponerlo por interno. Ah, se lo aproveché. Listo, no pasa nada. Bueno. Otro tema. Yo es que cuando te dicen algo por malla lo veo como, no sé. Cuando son, en mi opinión, cuando son hechas de broncas así necesarias por la malla entera, es como suciar la radio por algo que ya deberíamos saber si son oficiales. Si me lo dices siendo un cadete, bueno, te lo compro, pero... Pero no sé, yo creo que ahí cuando se dice eso debe ser que... Coño, que ha pasado un rato y uno lo tiene y el otro no, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Adelante, asignación. Ya los bomberos. Bombero. Mirando a los bomberos.
37, mando 00 para asignación adelante. Mira lo que pasa. Hola. Oficial segunda nueva, cal esperada. Buah, ya sé quiénes son estos. ¿Interrogo algún tipo de preferencia? Ricky y su hermano. No sé quiénes son. ¿Qué tal? 15 por usted, buen servicio. Dos personas un poco. Bueno. Bueno, sí. Tiene sus cositas. Sí, cositas. Se vienen cositas, sí. Listo. Tío, siguen las putas 5 bicis de mierda, ¿eh? Sí. O sea, no para. Pero es que luego vamos y no las vemos. ¿Y lo que tiene? Son como... como lagartijas. Sí. Encima van en pelotón de 5 en 5. ¿Cuánto iba ese? 73, 82. Buah, se nos va a complicar, ¿eh? No, a ver, sí, a ver. Buah, ¿cuánto corre esa mierda? Vehículo, ¿eh? Pero. Adelante, pues, asignación. Muy clásico. Informe un 16 normal. Sí. Bueno, vale, informe soy. ¿Informa usted? Sí, ya te he informado, todo suyo. No solicites examen. ¡Hola! ¿Qué onda? Se para a la derecha. Bueno, ya está parada a la derecha. Sí, ¿me apaga el motor del vehículo? Sí, claro. Gracias. ¡Qué majo! Sí, ¿no? Listo. Ok. Adelante, asignación. Comandante. Voy. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿sabes? ¿Cuántos van en el carro? Dos. Ok, hola, señor, también el de al lado. ¿Qué onda? Bajo la ventanilla si quiere. Sí, porfa. ¿Me permite su ID, conductor? Sí, Diego Rafael García. Y te mando 00 para asignación. Vale, si me lo deja mejor, copia. Sí. ¿Salvo todo su parada? Puede copiado, ser que iba un poco bien rápido. Ando probando el nitro. Eso es, a 82, un poco más y no lo agarro. Afirmo. ¿Qué tiene nitro esta mierda? Le pusimos una bombona, ¿sabe? Hostias. A ver cómo, para probarla. Sí, bueno, a ver si va bien. Mire. ¿Y tira bien? Que le salpica. ¿Y yo eso le puedo poner en mi coche? Sí, si habla con nosotros, sí. Ah, ¿que lo hace usted? Una bombona. Sí, somos mecánicos. Ah, ¿y cuánto es? La bombona sale a $500. Ah, pues, ¡ay, qué chido! Está, no, bueno, no, sí, voy a comprobar esto. Diga, oye, que está bien chido eso, ¿eh? Sí, sí, Deme un segundo, ya. Okay. ¿Cómo era? ¿Cómo ha dicho Diego? No sé qué. Nosotros retomamos patrullaje y la otra unidad se encarga del I-25 partido del 95. ¿Todo en orden? Copiado. Sí, todo en orden. Voy a revisar acá esto. Buen trabajo. Esto. Es este, ¿no? Uf. Creo que... es que no me acuerdo que... es que no le, no le he podido ver el ID porque son dos en el coche. Diego Rafael García. Ay, Dios mío. Compi, tenemos un código 9. Pues solicite, si quieres solicita más exam. Solicite otro, claro. Si puede, porfa, mientras. Ah, pero es que no. No, espera. Adelante, 7M25. No, código 4, o sea, nada. Me colé. 15, último comunicado, disculpe. Copiado. Soy pendejo. Confundí el peligroso con busca y captura. Madre mía. Rodeo. Sí, jurado, de verdad. Buah, es que hacía mucho que no veía un peligroso, Sí. Listo, buah. Qué miedo. Vale, caballero, toma su ID. Lo cojo. Claro, lo coge porque se lo doy. Sí, mire, y sale... Porque le dio la bombona. No. Listo, perfecto. Claro, sí, está feliz porque no le voy a multar. Efectivamente. A ver, que vuelva a ponerse feliz el carro. Hala, listo, puede irse. Sí. Buena onda. Buen día. ¿Qué me dijo, perdón? Que si llega a multar a alguien de algo del código del artículo 1 del BOE. Sí. O cualquiera de los artículos 1, avíseme que le tengo que retirar los puntos de carnet en la base de datos. ¡Onda! Sí. Que ahora hay un sistema. Pero eso, ¿cómo? Solo puede usted. Miembro de SHP. Pero, ¿y solo es si lo para alguien de SHP? Exacto.
Sí, ah, y le hace un... Generalmente si cuando nosotros paramos... 0 para 7 dan 17, solamente se le consigue. Hostia, ¿qué informe el 10-98? Se va a decir. Me acabo de acordar, justo. ¿Le informa usted? Dale. Listo. Como le estoy diciendo, cuando... No, generalmente cuando los miembros HP realizamos un 16 o simplemente el control rutinario, uh-huh. Solemos revisar las multas que tiene y si se le retiran los carnets. Ajá. Los puntos de carnet. Pues está bien. Yo así de repente sería eso. A ver, la verdad que fue bastante majo el chico. Paró y todo y nada, parece... Es que según me dijo estaban probando como un nitro o no sé qué cosa. ¿Quiere ir al 488? Dale, ¿cuál es el código de eso? Lo pone usted, dale. ¿Qué has visto a estas flores hoy? Es que ¿sabéis cuál es el problema? Este. Que estamos haciendo... Sí, te mando 0-0. O sea, adelante, a ver, normalmente uno se encarga de radio 254, Víctor, y el otro tal. 37, estamos por parte pero de es que ya. Aquí estamos haciendo un mix tremendo. Junto a 713, TAC 01. No, no creo que no sean bien esos gestos, pero bueno, por intentarlo. 7-25, acuda al 488 de la tienda electrónica, al 1097, informe. Copiado por parte de 7-25. Ocupado. Voy yo directamente y te vas a agarrar el coche si quieres. Dale, póngalo ocupado, ¿eh? De verdad, vale. Para 7-00. Adelante, 7-26. Informaré que el vehículo vía de la tienda electrónica se trata de 10. Ah, pues mira, espera. Y este pasa por internet. Bueno. Bueno. Copiado 7-26, muchas gracias. No sé si estarán esperando allí también o algo. Por si acaso, como no le informaron, por si acaso. Dale, dale. Y listo, sí, vale, listo. Se tengan by. A ver, yo es que prefiero que cada uno se encargue de una cosa. Bueno, porque así se centra al 100%. Ese entorno. Joder, tío, ¿dónde está el coche? Vamos a ir con el Caprice. Uf, se entornito. Pa. Vamos a comer un taco. Tremendo sándwich me he comido yo. Ok. 7-00 para 7-26. Vaya acudiendo ese 488 de joyería. Informe al 97. 7-15 para 7-00. ¿Ha tocado el Caprice o qué? Informarle en visual del vehículo del 488 de joyería. Informarle que inició 54 Víctor, código 2048 de joyería. Copiado. 7-24, copiado. Junto a 7-26, ATAC 03. ¿Pero por qué no manda 7-26? Dele. User left your channel. ¿Cuál es la frecuencia? Channel switched. Listo. Voy a buscar el patrulla. Dale. Hola. Ya, tío. Hola. Vamos. Dale, dale. Tío. Dale, colega, dale todo, tío. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás dáleselo escuchando, todo, madre? Por favor. Hazlo dale por tu bien. Madero, si no hazlo por tu bien. Dale todo, hombre. Dale el iPhone. El iPhone y todo lo que tengas. Eso, tío. El iPhone, el iMac y lo que sea. ¿Qué pasa, tío? Dale. ¿Qué pasa? Hola, tío. ¿Cómo estás? Aquí robando, ¿y tú? Ya, aquí trabajando un poco. De puta madre, tío. Mira, tú trabajando. Fíjate, y yo también trabajando. ¿Qué? Sí, cómo son las cosas, cosas, ¿eh? La vida, ¿eh? Casualidades, ¿eh? Vaya. Si tú no estuvieses aquí, yo no trabajaría, ¿eh? Ya. Qué grande. Espabiles ya, tronco. Me cago en todo, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De puta madre, tío. De ¿por qué roban? Porque hay que comer, tronco. Ay, por eso. Lo que pasa. Dime. Acabo de conocer a esta negra, tío. Queríamos ver una serie. ¿Amor a primera vista? Sí. Claro. Nah. ¿Y dónde se conocieron? En. ¿Sabes dónde está la atracción esa? ¿Cómo se dice, tío? ¿El Pierre? Sí, en la Noria. Nah, en serio, pero los dos arriba o abajo. Arriba, arriba. Coincidimos en la misma cabina, tío. ¿Y cómo coincidieron para llegar a este plan? Pues no sé, tío. Cosas de la ¿qué vida, dijeron? No tengo Netflix, tío. Vamos a robar una tienda. Ah, bueno, hemos ido hablando un poco de palique, he tirado yo un poco de labia y bueno. Entiendo. Ha caído. A mí se me impresiona con cositas. Claro. Y pues claro. Eso, tío. Y queríamos ver una serie en Netflix y no teníamos tío, apártate. ¿Sabes? Me cago en tu puta. Ajá. Hemos venido aquí, ¿te parece? A ver, creo que hay planes mejores, pero bueno, no le voy a decir yo nada. Vale, vale. Interrumpo bueno, la si sí, puedo pasarla, tal vez, por favor. Tal vez me sirve, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que quiere, señor?
Pues mira, quiero subirme... Porque no vas a dejar el rehén en paz, ¿no? Bueno, si... Si me dejas salir y subirme en el coche... No, ya te lo me refiero a, a cambio de rendirte. Ah, eso lo veo jodido, ¿eh? Qué va, tío. O sea, tú quieres irte. Sí. Vale. ¿Y... ¿Y qué me das por el rehén? ¿Y qué te doy por el rehén? Sí. ¿Qué te doy por el rehén? Claro, ¿qué me das por el rehén? Yo te suelto el rehén y me subo en el coche y me voy. Ah, no, perdón, que, perdón, que es al revés. ¿Qué te doy por el rehén? ¿Qué quieres que te dé por el rehén? Va fumado, ¿eh, Madero? No. Vale, vale, pues eso. Sí. Quiero subirme al buga y tirarme de aquí, tío, sin que me toque la polla. No me va ese rollo. Vale, vale, bueno, yo qué sé. Ah, vale, o sea... La tiene grande, ¿eh? Bueno, información innecesaria. ¿Quieres que tengamos aquí la cristalera, la vez? No, gracias, es otro delito. Vale, vale. Exhibicionismo, ¿lo conoces? No. Pues no quieras conocerlo, que la multa es buena. Exhibirme, ¿eh, a mí? Mira, dame un segundo, te lo voy a decir. A ver, ¿cuál es tu nombre y apellido para verlo? Uy... ¿Pero por qué no hay exhibicionismo aquí? ¿Oye? Y no existe el Bueno, pues te pongo prostitución en vía pública. ¿Cómo? No sé. ¿Qué dices? Pues, ¿qué dices? Acoso sexual. Yo me estoy perdiendo. Bueno, entonces quieren irse, ¿no? Hombre, pues la verdad es que estaría bien, ¿sabes? Vale, venga, acepto su negociación. Este se va a quedar aquí tranquilito, ¿sabes? Dice vale. Que le ha cogido cariño a ponerse. Oiga, de señora, rodillas. Señorita. No me llame señora, que me pongo tensa, ¿eh? Perdón, perdón, que no sé su edad. ¿Qué pasa? No sé, a ver, quítese la máscara un momento, a ver si es señorita o señora. Mira, no me caliente. Es que me deja con la duda. A ver, por la voz parece señorita. Pues eso. Pero. A ver, si te he dicho que conocí a una chica en la noria, ¿qué va a ser? ¿Ves a mí con cara de...? A ver, yo no le voy a decir los fetiches raros que hay de gente de irse a por una persona mayor que está a punto de cascarla y aprovecharse del seguro de vida, que oye, que 50k en el banco no hacen daño. Tú eres de los que te mola. Ojalá que Ojalá tuviese yo esa pasta, ¿no? Colega. No, no, eso, te lo dar, eso se lo daría el seguro en el caso de que fueses una persona mayor con un seguro de vida y tal, ¿me explico? Sí, te explicas, tío. Bueno, en resumen, quieren irse. Vale, perfecto. Hombre. Una pregunta antes de irse. ¿No había un cuchillo más pequeño en casa o donde fuese? Pues mira, yo con esto corto el pan, ¿sabes? Ah. Yo pensé que le iba a gustar cortar las hojas de los árboles. Las maderitas esas, para lo que se usa. También. Me recuerdas a Indiana Jones por ahí en la selva. Fuah, sí, sí. No me digas eso. Bueno, vale. Vamos a probar. Pues, dime. ¿Quién va a conducir? ¿Quién? ¿De qué? Pues de vosotros, ¿quién va a ir detrás mío para saberlo? Detrás, pues el mejor conductor de la policía de Los Santos. Buah, me encanta. Me gusta. Mi compañero. Pues sí que corta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues denme un segundo que vamos a preparar. ¿Quieres que le traiga el Mustang? ¿Si quiere? No, te gustaría. No voy a traer un coche muy rápido a usted. No sería la primera vez que pierdo un Mustang. Sí, claro. Ya te gustaría haberlo perdido. Ya, seguro, ¿no? Bueno, pues entonces el Camaro, no te preocupes, que va mejor. No, ese no. Ajá, claro. Ya verás, te vas a aprender mi matrícula. Sí, claro. Bueno, sí, se la va a aprender porque no te va a dejar de seguir. No puede, quién sabe. Creo que te salió mal eso, ¿eh? Sí. Sería no te vas a acordar ni de mi matrícula. Pues no te vas a acordar. Vale. Vale, pues un minutico y le damos la salida con el claxon. Venga. Dale. Tú me te cabeza, ¿eh? No... Sí, me encargo. Oye. ¿Quieres tomar luz de cabeza? ¿Qué pasa? Que nos vemos en 5 minutos, ¿vale? Venga. Venga, vale, hasta ahora. Estoy preparando el café, ¿vale? Sí, no te preocupes, la celda está caliente. Me sirve. El que sea. 10-3, que ya está apuntado. Ah, voy. Vale, pongo referencia. Es tú. ¡Podéis salir! ¿Están pasando la pasta o algo?
Pues iniciamos el 254, Víctor. Si quiere, si no quiere, no la red. Sí, no, porque necesito. Total. Ah, no se preocupe. Pues no sé si el Caprice ha sido muy buena opción, eh. No sé si lo han tocado, eh. Siento que se va más ahora. O ya se iba así. Esto por intentar poner la música, tío. Ese que se me mola poco más. ¿El qué? El civil ese casi se me mola. Sí, sí. Este es su llave de flores, confía en usted. No, bueno, sí, ya verá cómo se... Dígame si gira derecha o izquierda. Izquierda. Ay, tenía el sur preparado. Y derecha ahora para el sur. Copy. Y derecha. Lo tengo acá, 100. Pues que no sé si cambiaron el motor o algo del Caprice, ¿eh? Ah, usted tiene Caprice, lo recomiendo. Sí. El Taurus. El Taurus también lo siento un poco más lento, ¿eh? No me sorprendería. Yo más que lento, como, no sé, los giros, la dirección, muy, no sé, rara. Y bueno, la aceleración principal, como hasta la tercera marcha o así, le cuesta, sí. A mí me gusta bastante mal Taurus que el Caprice, la verdad. Aunque no, realmente el otro día estaba en un 254 a un entorno y tenía pensado que tenía el Taurus y cuando me di cuenta no. Tenía, es que el Caprice corre a lo tonto el cabrón. Sí. Y a ver si lo si aprendes a controlarlo va muy bien. O sea, tiene, no sé, tiene sus cosillas, pero va bien si sabes usarlo. El que va muy bien si sabes usarlo, pero es muy complicado, es el Dodge. El Challenger. No lo he probado, creo que solo una vez. El del 14 va muy bien si controlas que no te patine. Ya. A ver si lo pruebo. Aunque no, realmente, si me tengo que quedar con uno es con el Mustang. El Mustang es una locura. A mí es que se me va de las manos ese. Es que en los saltos se va, ¿eh? El coche, o sea... Ay, que se la pega. Sí, sí. Bueno. Uf. Debí volar. No, no, es que en los saltos y tal es un poco peligroso, ¿eh? A ver, si lo controlas va guay, pero... Uf. Bueno. No sé, no sé qué ha sido. ¡Ah! ¿Te vi? Sí, sí. Uf, no pasa nada, no pasa nada. Hostia, me ha reventado, ¿no? Dando chance, ¿eh? Me revienta el compañero para darle chance. Qué fuerte, tío. LSPC, Los Santos Police Chance. Sí, eso me he fijado yo, que el compañero se pega demasiado, ¿eh? Ahora no, porque está ahí lejos, pero... Ya he tenido varias veces que lo he tenido muy cerca. Y mira, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿eh?
Se pega muchísimo, tío, lo juro. Mira, 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 mira. Es que mira cómo lo tengo, Ana. Y a mí encima, que me gusta tener distancia con el coche principal, pues él se me pega más. Vale, creo que le falla el motor al carro. Sí, ¿no? Sí, tiene pinta. Ay, los pilotos. Vale, se mete a esa zona rica. Copy, si quieres que lo izquierda. Pues sin acá. Ahí va. Buen código 100. ¡Ojo! Muchas gracias, Sarano, por ese raideito. Se mete por tierra acá. ¿Sale por el otro? Recto, recto, sí. Y izquierda. Hacia norte. Okay. Derecha ahora. Y a ver si va para el sur, le digo. Sur, sí. Pasamos 180 km. Y a ver ahora. Derecha. 100. Tiene bueno. Otro Stone Charles con una farola. Vale, continúa por la derecha. Continúo recto. Sí, todo recto. Y recto. Ahora tomo para la derecha. ¡Uy! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy un pelín tonchado. Ya me dio tiempo a esquiar el civil. Que si no continúa y me putea el civil. Acaba que tiene su sentido que me putee. Por el choque, pero. Igual era un aliado. Uf. Igual era un aliado del otro. Está por el Vanilla. Hola. Vanilla, Lupi. Uf, hola. Hola, hola, estoy aquí espiando. Ah, ok. Lupi, Lupi, felicidades por ser Tomura. Gracias, Katia. Vale, pues seguimos por concesionario, giramos hacia la derecha, dirección norte. Vale, vamos hacia Power Street ahora mismo. 10-5, se mete a la derecha por otro callejón. Si sí, al final no sigo. Izquierda. No, no sigo, no sigo. Y dirección norte de nuevo, girando a la izquierda. Y siguiente callejón vinculado. Se está por la parte del parking, 180. Si sí, al final. Uy. Una casa. Buen intento. Ya está, ya se fue. Ya pasó de bien. Ahora hay que dar presencia para el oficio segundo. Acá estoy esperando mi ascenso. Sargento. No creo que le toque mucho. Le falte mucho. Ya, eso espero. Vale. Ya por debajo, ¿no? Y sí, por debajo del puente ha ido. Y ahora a derecha. Se lleva un carro y sigue. Se me cayó una farola encima. Nada más he visto que era el sargento, he dicho, hay que comentar, chavales. Izquierda hacia Munition. Ah, estás atrás. Otro Tom Charles. Chica, me estaba sacando el dedo, ¿eh? Sí, está enojada. Todavía no sabe que va a dormir esta noche en la cárcel. Sí. Esta noche y los próximos. Esta noche y los 10 meses siguientes. ¿Cuántos? ¿No son 7 o 10? 7 diría, ¿no? Eso, 4, sí, 8, pues los 7, sí. Es que no sé qué otro delito se le dio. Igual huida o así. Puede ser que este sea el de 10 y el vídeo es el de 7.
Ah, sí, me cuadra, ¿eh? Me cuadra eso. Por cierto, una división que le recomiendo bastante, el SHP, que le pega bastante, la verdad. Ya, es, o sea, en verdad sí, ¿eh? No se me da mal conducir, pero no sé, nunca me uní. El SHP no es solo conducción, ¿eh? También está la parte del tráfico, control de tráfico, el punto sí. Del TAMET, todo, o sea, todo lo relacionado con el tránsito. ¿Sabe cuándo abren oposición de esa hora? Ah, abrieron hace poco. Hace poco, nos faltaron un rato. Igual, de todas formas, hay... La gente que suena SHP no siempre es por oposición, ¿eh? Si usted habla con la coordinadora y le muestra el interés, te entra. Vale, ajá. Pero bueno, eso ya es cada uno. Pues igual lo intento. Se lo recomiendo. Además, como dato, no cuenta como división dentro del SPD. Uh-huh. O sea, puede estar en el SHP y en las otras dos que quiera. Sí. Me ha puesto una barrera, chicos. Parece esto el Fortnite construyendo. No sé si lo he puesto. Civil de milagro. Sí, sí, sí. Por izquierda. Sí, vale. Girando izquierda. Recto izquierda. Uy. Creo que no le tocamos, ¿eh? Pero bueno. Creo. Sale izquierda, cuidado. ¿Quién se gira izquierda? Así izquierda de nuevo. Llego. No sé si al final es mejor que ni llegue. No. Porque cada vez que llegas. Mejor me quedo ahí de postureo. Siento mira, muy... recto. Mira. Pareces de un futbolista de estos que luego pide bar. Sí. Todo recto y derecha. Continúa recto. Y por Power Street por arriba, a dirección contraria. Por arriba. Sí. Copy. Sigue todo recto. Si pasamos por un mecánico, puede ser que para ahí a reparar, ¿eh? Vale. Pues mira, no le dije nada. Le iba a decir, pasamos por el central, pero estos ya no trabajan. No, esto lo dejaron abandonado, por lo sí. Bonito mecánico que es. Creo que quedó embargado algo por deudas. Puede ser, no me sorprendería. ¡Ojo a Driver! Muchas gracias a Driver por ese raideito. ¿Y a dormir o qué? Muy pronto me parece a Driver para ti. ¿Qué son? La 1 y 10. Muchas gracias, bienvenidos a todos, señores. De los humos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? 180. Se nota como tiene un motor jodido el coche. ¿Cómo le cuestan las primeras dos marchas? Sí, ¿no? Sí. El suyo a pesar... ¡Uy, bo! Ahora sí que se jodió. Nada, le saltó hasta el airbag. ¡Manos arriba! Bájense del vehículo si pueden y levanten las manos y se arrodillan. Arrodíllese. Copiloto también. Muy bien. Me cubro si quiere con los dos. Copi, voy a asegurar primero la del machete. Copi. No se mueva, señorita. No, que no, joder. A ver, el machete, cuidadito. Uno en 10-15. Y listo. ¡Epa! Venga, vamos para arriba, señorita. Venga, para arriba.
Vamos para allí. Por aquí. Venga, vamos para el carro. Oh, haber reventado, ¿eh? Ya. ¿Quién conducía? Ah, bueno, él, claro. El 137 de un código 37, un 6, como 3 dólares. ¿Cómo estáis, pareja? Muchas gracias, compañeros. ¿Necesitáis asistencia médica o algo? Algo. ¿Eh? ¿No? Ok. No, no, no. Vale, pues os informo que es detenido por robo de establecimiento, ¿de acuerdo? Solicito una de 37. Vuestros derechos son, pues, que tenéis derecho a ser informados de los hechos que se os atribuyen. Tenéis derecho a no declarar contra vosotros mismos y a no mostraros culpable. Derecho a un abogado privado si no es un flagrante delito. Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración y a no contestar ninguna pregunta que se os haga. Tenéis derecho a comida, vida y asistencia sanitaria. Y tenéis derecho a una llamada siempre con un máximo de un minuto, ¿ok? De lujo. Listo, perfecto. ¿Y el otro ha entendido sus derechos también? Ah, se lo necesite, se recibe el error. Sí, sí. Aquí es que ya vamos directos para el hotel. Sí. Sí, ya les dije que tenían la habitación esperándoles. ¿Me hizo café? Sí, ya lo tiene ya. De lujo. Uy. Esperen, me están llamando, creo, ¿eh? Ah, ¿no? Sí. A mí no me llaman, tampoco, porque estoy escuchando el... Pues, uy. Joder, me sigue. Ah, ¿no? Señores, ¿les están llamando? No. Ah, entonces, ¿qué móvil está solo? Ah, igual se dejó un compañero, algún móvil en el carro. Pues no lo sé. Supongo, no sé. Qué raro. Sí. Nah, qué maravilla el Caprice, a lo tonto. A ver, cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Perfecto, a ver si lo pones contra la pared. What? F6, perdón. Uy. Sacar del vehículo. Listo, vamos por aquí a esta pared, ok. Vale. Vamos a cachear. ¿Tiene algún problema en que caché yo? No, tranquilo. Listo, perfecto. ¿Lleva algo ilegal encima, algo que quiera declarar aparte de su machete? No. Soy una persona de bien, agente, así que... Sí. Bueno, sí. ¿Es usted una persona de bien? Claro. No lo dudaba yo para nada, ¿eh? Ya le digo yo. Claro. En el momento que yo la vi en la tienda de electrónica, dije, ¡nah! Esta es buena. Claro. ¿Aquí roban altavoces y eso no, no? Deme un segundo. Compañero. Dime. ¿Sabes si en la tienda electrónica suelen robar cámaras y altavoces o algo? Y a ver, es una tienda electrónica, Flores. Sí, lo sé. Pero allí tienen cámaras también. Claro, tienes de todo. Y altavoces también. ¿Qué es? ¿Seguro? Sí, claro. Bájate, vale. Sí, quiero después. No sé. A ver, los altavoces me suenan del backside. También, pero a ver, una tienda electrónica tiene todo. O sea, se lo retiro, ¿no? No es suyo. Y retíreselo. Después de última que lo declare. Vale. Vale, señorita. A ver, deme un segundo, la vuelvo a cachear. Joder, pues yo nunca le he quitado a nadie esto. Creo. ¿De quién es la cámara esta y el altavoz? ¿Mía? ¿Seguro? Sí. Pues te lo tengo que quitar. Vaya. ¿Seguro que es tuyo? Sí. A ver, yo voy a llamar al de la tienda de electrónica. Si me dices que no es tuyo, me ahorras una llamada. Joder. Déjalo. ¿Es tuyo? No. Vale, gracias. Me has hecho ahorrar 2 minutos. Mira, que voy a ser bueno contigo. Vamos para adentro. Juni Clark. Mande. Del 91. ¿Cómo? Hostia, pues a lo tonto tienes 31. Ah, no me lo recuerdes. Pues empiezas a ser un poco... ¿Un poco bueno, qué? Nada. No dije no nada. No, con no, la no, señora, no, ¿eh? No dije nada, ya está. Vamos para adentro. Sí.
Es, o sea, yo pensé que tendría usted 40, pero nada, se conserva súper bien, muy bien. ¿Cómo 40? Que 40? Pero, ¡toma! O sea, a ver, no, me... Joder, macho. ¿No se explica usted bien, agente? Nah, que es usted súper joven, señorita. Gracias, gracias. Los 30 son los nuevos 20. Eso. Bueno, 30, 32, ¿no? No, ¿qué dices? Ya me estás... No. No, 91, estamos a 22. Cumple en el mes 7... ¿31? Eso. Ah, vale, vale. O sea, 32 este año, ok. Vale, deme las manitas. La de vayas a esposar, ok. ¿Qué talla usas? Pues una M. Por aparte 98. Me voy a comprar el chaleco. A veces S, okay. A veces M. Pues una M para la señorita. Ahí. Cago, se la atenúo, tío. Que yo por mí se la atenúo, tío, por buen comportamiento y eso, no sé. Ok, le pongo las esposas por delante. De lujo. Oye, se ha quedado mis esposas el compi. Vamos por aquí. Te pones al final. Hostia, no jodas. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer una foto y todo? ¿Esto es verdad? Pues sí, sí. ¿Tienes Vaya. Foto? No, no, no tienes verdad. Foto. Es tu primera vez aquí, ¿eh? Increíble. ¿Has visto? ¿Qué me has hecho por amor? Buena. Ah, no. Espera, claro. Si tienes delitos. Ah, si tienes... Pero espera, ¿y por qué no te han puesto foto con huida? No sé. Uy. Ya tengo que echar la bronca a los compañeros. No, joder. No seas sí, malo. Sí. Como sargento que soy, voy a tener que echar broncas. Vaya, así que sargento. ¿Qué va? Soy oficial primero. Vaya. Si fuese sargento, tendría cosas en parches y cosas, ¿sabes? Sería guay. ¿Parches? Fue listo, bueno. Bueno. Sí. A ver, uy, ¿cómo era? Robo, roba un establecimiento comercial. ¿Qué? Vale. Son... $5,000. Ah. ¿Te imaginas? Joder. ¿Dónde se encuentra? Acaban de procesar. Copia, no pasa. Vale, son 7,50 y 10 meses, ¿vale? Vale. Artículo 305, roba un establecimiento comercial. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. ¡Hala! ¡Vámonos! Pues sí que eran 10 meses, ¿eh, compañero? Sí, sí. Así que, ¿dónde? Así que la huida era lo de los 7, yo creo. Pues hala, esta celda, a la número 1. De lujo. Ah, esta es la número 1. No sé, yo siempre... La primera, pues número 1. Para mí es la número 1, para el resto la no la primera lo sé. Del otro lado, pero sí. Ah, pues, pues la 7. Sí. Ala, ahora estás de la 7. Ah, bueno. Ahora sirve. 4, ¿quieres hacer uso de alguno de tus derechos? Oye, si tienen agüita, estaría bien, ¿eh? Sí, sí, viene mi compañero ahora y te da uno. Perfecto. Te lo trae ahora, ¿ok? Una comida y bebida te traen. Perfecto, gracias, ¿eh? Listo, buen día, buena estancia, adiós, buen lo que sea. Ay, me da pena por luego. Haberles dejado lejos. ¿Has visto? Bueno, o sea, así os echáis un poco de menos, anda. Vaya. Si se van a ver ahora, seguramente en una hora en el recreo. Comerme la polla. Ah, ojalá. Esa pedazo de polla que decías que tenías. Te llamas al otro lado, Flores. ¿Eh? Si usted patea para el otro lado. ¿Qué va? Ah. Si era broma, coño. Ah, bueno, tal vez le gusta. No lo voy a jugar tampoco. Ah, que no, a mí no me va eso. Pero no espera, sé, si tal vez no toca en medio de vuelta, vamos para asignación. Hostia, es verdad. Coño, es verdad que, que está ahí el carro y todo. User left your channel switched. Aunque bueno, yo creo que va a ser el 10-10, ¿eh? Ah, usted va a ser el 10-10. Sí, voy a ir a descansar, yo creo. Listo, sin fallar. Sí, lo voy a hacer. Venga, pues buen servicio entonces. ¿Informas tú o informo yo? Informo yo mismo, no se preocupe. Listo, pues todo suyo. Voy a guardar el carro yo, ¿vale? Buen servicio, Flores. Venga, buen servicio. Asignación para 7 mando 00. Ok.
Que no me entere yo que ese pollito pasa hambre. Mira, al final te la pongo la barra y te la comes. Venga, dale ahí. A la, dale contra la barra, hombre. ¿Seguro? Quita, quita, yo me voy, yo me voy. Oye. Cuidado con tu novio que me la quería enseñar y no sé qué cosas, yo no digo nada. Sí, sí, creo que le va el otro barrio, más que tú. ¡Negro! Bueno. ¡Cago en todo, B4, no encuentro el código, interrogo, ¿qué vehículo? Y, desconozco, se encuentra enfrente. Channel switched. Sound muted. Ya he hecho una crisis. Muchas gracias, Marrueda, por esos 5 mensajes por aquí. Bienvenido, grande, hermoso, precioso. Muchas, 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 muchas gracias por el apoyo, corazón. Voy a quitar esto. Hola. Hola, cariño. Acabo de salir de servicio. Ah, bien, pues estoy en Biberbas. Si quieres, vente para acá y me salgo yo también. Ah, que estás de servicio. Pues sí, claro. Ah, pues me quedo. Pero, ¿cómo que te quedas? ¿De qué? No te oigo, ¿eh? ¿Qué? No te oigo. ¿Qué? Aló, un guión bajo mis asos. ¿Que no te oigo? Por 13 ¿Hola? Meses. OTSM hola, pasó hola. La renovación. Hola. ¿Y qué has dicho? ¿De qué? ¿Que te quedas dónde? ¿Dónde de qué? Que por la tripa te corre un bicho. ¿Que me corre un bicho? ¿Que te corres con un bicho? ¿Que te corres con un bicho? ¿Que tú te corres con un bicho? ¡Ah! ¡Que tú eres el bicho! ¿Qué bicho? Del dicho al bicho hay poco. Hola, buenas. Ah. Bueno, ahora te veo, cariño. Vale. Vale. Adiós, te quiero. Que no hay cobertura, te quiero. Chao. Hasta ahora. El que me quitaba mando ahora es sargento, madre mía. Hostia, pero era oficial segundo, ¿no? Joder, si antes lo tenía lejos ya ni te cuento. Bueno, ya no puede ni Fox contra él. Ahora sí que sí, se mamut. Tío, siento que han subido a demasiados sargentos, ¿eh? O sea, no sé por qué quieren tantos sargentos, en serio. O sea, a ver, antes estaban Rock o Sullivan. Dos. Había otro más. Que era un poco sequillo. Tres. Eso, Swagger. No sé. Es que siento. No, detectives no han subido. Yo siento que faltan más detectives que sargentos, personalmente. Ah, no, espera, han subido 3 sargentos, perdón. A Murray, a Kane. Y a Russell. Es que fíjate, Kane no tenía ninguna franja cuando le hicieron la foto en la que estuvimos todos. O sea, Russell y Murray sí que eran oficiales terceros. Pero Kane era oficial segundo y ha subido a sargento. Sí, Kane era el que me quitó mando 2 veces. Ahora ya estamos lejos. Ya estamos jodidos. No, era Kane.
Es que me tengo que escuchar la reunión para ver qué ha pasado, tío. Porque no... O sea, yo sé que Shark comentó que en la reunión se iba a hablar no sé qué cosa porque iba a haber muchos cambios en la jefatura o no sé qué y quizá algunos se iban o no sé cuántos. Pero claro, el jefe sigue siendo Bishop, que volvió hace unos días. Y la jefa sigue siendo Olsen. No sé. Era Podos Turner. ¿Seguro? Joder, pues la voz se me hace la de Kane, ¿eh? Cien por cien. Yo creo que es Kane, ¿eh? Ah, mierda, ya he perdido un cargador, tío. Buah, el jefe nos va a echar una bronca que flipas, tío. Bueno, ya he perdido el chaleco, es que... ¿Cómo no vamos a perder chalecos, tío, así? Si me lo desequipo y... Es que solo tendría que desequipar solo, tío. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el ascenso. Hola, Flore. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Flore. Hola. ¿Me oye? ¿Hola? Hola. Hola, ¿me escucha? Loren. ¿Me escucha? Sí, claro, claro. Ah, hola. Muy buenas, ¿cómo va? No, todo bien, enhorabuena por el ascenso. Muchas gracias. Pues va? Yo todo bien, a ver si ahora salgo un poco de servicio. A ver, ¿cómo está? ¿Cosa tranquilita o está alterada? Movida, ¿eh? Parece la ciudad y un caos, no entiendo el porqué, pero bueno. Pues bueno, a ver. Pues sí, a ver qué pasa y a ver cómo sigue la cosa. Aunque bueno, por mi parte, mañana más y mejor. Sí, literal. Pues nada, que vaya bien. Venga, igualmente. Adiós. Buen día. Tío, es que se me hace que era él, ¿eh? No sé. ¿Quién ha subido por aquí? El sargento segundo. ¿Por qué hay dos Glock diferentes? No lo sé. Vamos, ni me he fijado que hay dos Glock. Uy, es la 3. Yo es que siempre uso la misma. Entonces no era Kane. Entonces era Turner. No sé. ¿Te acuerdas cuándo fue eso? Ni idea. Todos los días. Todos los días que he patrullado.
Sin estar frío no sabe igual, tío. Un segundo, voy a echarme un poco de suero en los ojos. Al segundo un poco más. Ya vengo. Vale, he vuelto, ¿eh? Ay. Ay, a ver si aguanto un poco más así. La verdad que hoy he venido con mucha fuerza, tío, del curro. Y eso que no he echado siesta, o sea, me... He intentado como dormirme en varias ocasiones, tío, pero no he conseguido. Nada, igual, no... A ver, que me da igual quién era, ¿eh? O sea... Que no me importa, en verdad. Al que me vuelva a quitar el rango y el rango, el mando, le rajo el cuello y ya está, ¿sabes? O sea, que tampoco pasa nada, ¿me explico? O sea, chilling. Claro, sencillito, facilito. Vamos a Viverbas. Es que sí, Viverbas. Uf, y mi coche. Police. Vamos a Police. El que te quita de mando es el que hacía de Clark cuando eras cadete el guay pasado. De Clark. A ver. Es que Kane creo que siempre ha sido Kane, porque su nick también es Kane. Entonces es un oficial segundo. Turner puede ser. Vosotros decíais Turner, Mateito, puede ser. Ah, pues sí, pues es Turner, tenéis razón, ¿eh? Oye, pues sus voces son como parecidas, ¿no? O soy yo. O igual me he colado yo, sin más. No, sus voces son diferentes ahora que lo pienso, pero no sé por qué lo relaciono yo con Kane. Pues no lo sé. Pues sí, pues era Turner. Pues ha subido Turner. No, perdón, ha subido Kane, no Turner, ¿eh? Entonces... Sí, a ver, ahora que lo pienso con detalle y me imagino sus voces, sí que son diferentes.
Ah, mira, ya han subido la reunión al Trello. Ya puedo escuchar el podcast de reunión. Aún no he ido a tunear el coche, tío. ¿Cuánta pasta tengo? Si es que solo miro el banco, tío, los fines de semana. Bueno, ha dicho que estaba en Beaver Bass. Bueno, pues vamos para Beaver Bass, a ver qué pasa. Oye, ¿me ascenso para cuándo, tío? O sea, a ver, que la broma estaba bien, ¿sabes? El meme, ¿no? De ascender y tal, pero... O sea, a ver, el meme de Edino para soporte en su momento también era gracioso, ¿no? Pero... Pero ahora, en serio, ¿cuándo me ascienden? Porfa. ¿Queda algún P1 aparte de ti? Sí. Lo que no sé es cómo puedo ver en Discord todos los P1, tío. No sé si hay alguna manera de ver... De ver todos los P1. Claro, es que conectados de P1... Ah, filtrando el rol. ¿Y cómo filtro la lista de la derecha? No puedo, ¿no? Yo es que no sé filtrar bien esto, tío. Si tienen... Sí, pero es que me salen los conectados, o sea... Oficial primeros conectados. Axel Flores, Clark Voigt, Estefano Silva. Y claro, luego hay 35 personas desconectadas. Que una es Johnson, que ya sí que es oficial primera... Somos 4. 5 Brian Taylor. Espera, voy a mirarlos manualmente. Ya está. 5 Brian Taylor. 6 Lucas Jacob. Que es un tal Mario, ni puta idea. 6 o 7, no sé en qué número me he quedado. Nathan Dilliard, que es Malady. OC. El 8, el 7, no sé cuál he dicho. Neil Ackerman, que es oficial primero, pero no lo he visto, no me suena. Y ya está. Pues quedan como 7, 8 los que seas. O los que sea. No, Johnson sigue siendo oficial primera. Johnson no ha ascendido. Así es que a lo mejor se deja para el final, ¿eh? A mí me extraña que Silva no haya ascendido todavía, ¿eh? O sea, Johnson puedo entender que no haya ascendido. Es que Johnson creo que le echa poquitas horas, ¿eh? Yo creo que no tiene mucho tiempo. Entonces entiendo que no la hayan ascendido, por una parte. Hola, mi vida. ¿Qué tal? Ay, pues bien, ¿y tú? Muy bien. Esto, joder. ¿Cómo ha ido el trabajo?
Pues todo bien. ¿Movidita la cosa dentro de lo que cabe? Sí, yo tengo que contarte. ¿El qué? Uno, dos, tres, pues, cuatro. Cosas que han pasado. Cuéntame, cuéntame. No, ya ahora te contaré. Escúchame, vale. La chica que está ahí es Ginger. Mucho cuidado, ¿vale? Ah, ¿es mi amiga? Mucho cuidado, cariño. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, pero pues... Con quién jode, con quién no jodo, ¿no? ¿Te vas a meter en mi vida sexual? Pues sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Ahora, un momento incómodo, pero ya está, solucionado. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, ¿usted qué tal? Bien. No es nada de lo que ha dicho Jim, ¿vale? ¿Cómo? Porque Jim va inventándose cosas por ahí. De que yo digo de ti, de que te toco y de que mil cosas más. Ah, o sea, de Jim, del otro Jim, ¿vale? Sí, Jim, el otro Jim. Ya lo he solucionado con Megan. Cuando alguien se excusa tanto es porque algo esconde, ¿eh? Eso me enseñó mi padre. Con permiso, jefe. ¡Joder! Yo la veo. No. Uf. Uy, vale. Uy, mira, se ha quemado la compañera ya. ¿Matilda? Sí, pues, antes te sacaba la pistola, mejor que se vaya. Madre mía, ya no le caigo bien. ¿Qué prefieres, que te saque la pistola? No. Te lo mereces. Joder. A ver, hombre, pues que el primer día, sin conocer casi a Jean y tal, pues que fuese diciendo que le tocaba el... No, que ella me tocaba el culo y no sé qué, pues claro. Que no, que es que está fatal. Que le gusta meter mierda por meterla. Ni puto caso, ¿eh? Ya. Es que además, ¿qué te dije? No te dije nada. No, estuvimos hablando de la policía. Sí, de que ibas a entrar en los guardabosques. El resto fue Colacao, Nesquik, Fanta, Cash. Uh-huh. Y ya está. Efectivamente. Ah, sí, que estaba prometido. Sí, yo que te dije, ay, enhorabuena, ya me la presentarás. Sí. Y ya te dije que era de los guardabosques. Tú me dijiste que ibas a entrar en los guardabosques. Claro, lo ves, Megan. Y te dije eso, que yo podía hablar con ella y tal, y que, oye, pues tal. ¿Lo ves, y luego Megan? Tú me dijiste que tenías un amigo allí también, te pregunté quién, me dijiste que era Jean, y dije, anda, mira, el supervisor. Mira el puto Jean de los cojones. Sí, y supervisor encima. Dios mío, que me ha caído. Es un fantástico jefe, desde luego. Oh, ya está otro que quiere ascender metiéndose sí, debajo de las mesas. ¿Pero sois ya guardabosques? No. Ah, ¿no? No, tenemos la instancia aprobada, tenemos que hacer el examen. Pero Megan nos está viendo cómo trabajamos en equipo y vamos a pasar un Megan un está uno viendo más, que no han estudiado absolutamente nada. No, yo sí, no habéis estudiado. ¿Cuándo tenéis el examen? Mañana. El martes. Yo el martes. Tengo tiempo. ¿Cuáles son las especies protegidas? No, mierda. Otra adelante, Ginger. No decía que era lo único que habías mirado. Me había fijado en las fotitos, pero... A ver, el puma... A ver, dime sus descripciones físicas. No, eso no. Un gatito un poco más grande. Algo así. Ah, vale. El castor es como un gigante hámster. ¿Un hámster gigante? Un hámster gigante. Yo sigo mis dudas. ¿El alce? ¿Hay alces? Por ahí. ¿La orca? Porque me sale arce. Una especie de zorro, ¿verdad? El coyote. Ajá. El caballo, yo sigo diciendo que tendría que estar metido, obviamente. El de Troya, sí, obviamente. No, el caballo normal. El caballo. Orca, tortuga, tiburón. A ver, aunque no sea una especie protegida, yo creo que no está permitido cazar caballos. Bueno, es que hay mucho desalmado por ahí. Pero deberían incluirlo. Ya, bueno, pero no es una especie protegida. A ver, de todas formas, por la zona donde habitan los caballos no se puede cazar, así que... Claro, también. Ya están pues sabiendo, es que me pones de mala leche. Bueno, ¿pero por qué? En el coto de caza hay una zona que siempre hay caballos cerca. ¿Ah, sí? De... Pues ala, por listo. Caballos. Riachuelo. No, pobrecitos. Esos son ponidés. Los ponidés son una especie de pony, ¿vale? ¿Lo ves? Ponis... Pero mira, no. Es que ya se está metiendo la trola, es que no le hagas ni puto caso, es que ya empieza. A ver, los ponis dilo. Los ponis se clasifican de A a E. Contra más, la letra es más tardía, ¿vale? Es más grande. Entonces, lo que usted está viendo son ponis de, ¿vale? Es como los caballos. Los caballos, por ejemplo, eso los suena frisones, droga. Los frisones son caballos de carga, ¿vale? Y esos caballos son muchísimo más grandes que el caballo árabe, el caballo, bueno, todos esos que se ven. Me he quedado en ponis de, la verdad. Y un pony es prácticamente un caballo. De hecho, hay caballos más pequeños que un pony. Buah, es verdad, estúpido. ¿Cómo que es verdad? ¿Pero por qué os creéis todo? Pony A hasta 1,10 metros. Pony B hasta 1,30 metros.
Pony C hasta 1,40 metros. Pony D hasta 1,48 metros. Madre mía. Lo que no ves el E, pero bueno. Porque me lo creo. Porque es una mutación y muy grande, por eso. Entonces, vale, eso es el invento. ¿Te das cuenta? Una mutación, claro, una mutación de tus genes. No, pero el ABCD sí que existe, ¿eh? ¿Te das cuenta de cómo soy una persona que sabe de todo? ¿Cuándo te darás cuenta que no soy un sabio? Sabes de todo, pero bueno, me iba a callar porque iba a soltarte algo. ¿Qué ibas a decir? No, ya. No quiero saber nada. No tienes conversación. ¿A quién le pedías consejos sexuales, para reavivar tu matrimonio? ¿Qué? ¿Ahora vas a soltar eso? Ah, ¿en serio? Sí, claro que lo voy a soltar, por supuesto. Por supuestísimo, vale, sí. Vale. ¿Eh? Pues me funcionó bastante, ¿vale? Lo sé, porque estás con una maestra. Disfrutó. ¿Los consejos sí, o...? Por eso se fue. También practicas. ¿Cómo? Como que prácticas. No. Prácticas de seducción, de seducción. Ah, te gustaron, sí, bueno. Te gustaron. A mí que me van a gustar. Le doy un 2 de 10. ¿Son novios? No, pero lo será. Ah. Oye, si vas a decir algo de cuchicheo, decirlo en alto, sí, ¿eh? Sí. ¿Se gustan? ¿A mí? ¿Esto? Sí. No. No, esto no, este. ¿Cómo que esto? Esto. Te llamo esto. Pues tú no estás tan buena, ¿vale? ¿Por qué no? Te derrites por mis huesos, no lo niegues. Ay, de verdad, es lo que tiene que aguantar una. Pero Ryan, gusta, ya ¿no? te lo he dicho, voy a estar soltera toda la vida. Yo también. Si a mí me abandona mi mujer. Pues sí me ha abandonado. Ya, pero no le quieres pedir el puto divorcio por email. ¿Por qué tienes tanta prisa que pida el divorcio? ¿Yo? ¿Por qué por email? Uff, sí tiene prisa, pero algo es. Yo no tengo ninguna prisa, pero yo soy su amiga y me preocupo por él. Y yo sé que ese matrimonio, pues no va a ningún lado. Normal, sí, es que se ha ido. Pues eso digo. He tenido que ir de casa. Le digo por email porque no le coge el teléfono. Amor. Pues sí, la verdad. Huele a la amiga que quiere que rompa con la pareja para luego ligárselo. Oye, están cuchucheando mucho, Sí, yo también lo estoy viendo. Yo creo que estamos causando una mala impresión y nos van a coger, Sí, yo creo que sí. Ha sido por tu culpa. Bueno, pues parecía que iba a llevar. Pues hombre, yo lo veo muy despejado, Ya, pues daban nubes, tormenta eléctrica, decían. Vaya. Pero no sé, se fue para allá, Sí, bueno, mira, mejor. Podemos estar al aire libre, tranquilamente. Claro. Eso. ¿Cuál es la forma correcta de actuar hacia una tormenta eléctrica? Pues no salir de casa. Creo que lo ideal es coger una antena parabólica, conectarle un cable USB al móvil y aprovechar la energía. Para cargar el móvil, ¿no? Porque es que claro, en el monte no hay enchufes. Claro, pues. Efectivamente, sí. Es que creo que Megan está de acuerdo. Sí. Podría funcionar. Es que, o sea, solo necesitas una cosa. Sí, una antena parabólica, un USB en cualquier móvil. No, bueno, el USB cualquiera lo lleva a día de hoy. Bueno, pues si no, un NFC. O sea, carga inalámbrica y ya está. Bueno, puede ser. Necesitas una antena con carga NFC. O sea, inalámbrica. Lo que encuentras en cualquier lado. Está sí, claro. Vamos, andas 2 minutos y lo encuentras acá, seguro. En la montaña hay un montón. Obvio, muchos. Sí. Antes como caballos ponis, ¿eh? Es como encontrar dos piedras en el suelo para hacer fuego. Efectivamente. No cabe duda. ¿Se puede hacer fuego en la montaña? A ver si hay una barbacoa así, ¿no? Depende. Depende de la época del año, depende de la zona, todo depende. ¿De qué depende? Pues de la época del año y de la zona. ¿Y aquí? Aquí, por ejemplo, al ser una zona más árida no se debería poder hacer. Aunque en la época de invierno se permite. ¿Y tú qué opinas al respecto? Pues que si yo veo un merendero, pues hago una barbacoa. Está habilitado, ¿no? Si tengo mucha hambre, me recuerda unas pancetillas. Mira. Estás hablando de comer y eso me recuerda al último animal que te has dejado. La ballena. La ballena también estaba protegida. Ah, bueno, perdón por no darme cuenta de que estabas protegido. ¿Qué? ¿Qué? Creo que le llamo ballena. Ya me he dado cuenta. Vale. Además es que hace los sonidos de la ballena. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. Mira, es que las ballenas se comunican por ondas, ¿sabes? Debajo del agua. Ajá. Pues ajá. Como él empieza... Tiene la enfermedad. Ajá. Es la enfermedad del sur. Antes hablaba como si se hubiera salido de la Edad Media y hay veces que me dice homie. ¿Qué dices? El otro día me llamaste homie. Ya, pero es que he estado mucho en el gimnasio del sur y se me pagan cosas raras. Ah, pero esos son los pandilleros. Sí, bueno, pues se le pegan.
me pegan cosas. Se raras. le pegan. Suele pasar, sí. Quería acercarse a un grupo de pandilleros a decir, ¡eh! A ver qué pasaba. Yo le he dicho, bueno, es que me dijeron que era la forma de saludar. Tienes que decir, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, colega? Eso así, ¿qué pasa, colega? A ver, me han dicho que es la forma correcta de saludar. Negro. Pasa el porro, tío. Tiene bastante trato, ¿eh? Te conoces esos procedimientos, tienes bastante trato con ellos. Hombre, claro, ¿no? Pues fíjate, si me toca detenerlos todos los días. Ah, claro, soy poli. Ah, que no lo sabía, Ah, no habías llegado a ese. No. Claro, te faltaba esa información. Claro. Sí, que imagínate lo que trata con ellos. No veas demasiado, más de lo que quiero. Claro. Pero bueno. Podría ser peor y estar todo el día con Ginger. Perdona estar conmigo todo el día, vamos, es un regalo de Dios. Sí. Pues sí. Vaya cruz. Sí, la cruz. Entonces no quieres estar con ella. ¿Cómo con ella? A ver, me lo paso bien con ella. Te lo pasas bien, vale. Claro. Somos amigos. ¿Qué sientes amigos. Cuando...? Sí, claro. ¿Eh? Amigos. Pues sí. ¿Qué sientes cuando estás con Jin? Ah, pues no sé, a veces asco, a veces diversión. ¿Cómo? No sé, me lo paso. ¿Cómo que a veces ¿y palpitaciones asco? En el nabo? ¿Cómo? No, eso, cariño, calambres. ¿Cómo? Perdón. Eso depende de la ropa que lleve. Ah, ¿cómo? ¿Qué? Pues claro. Ni tú, vamos, poniéndote cualquier ropa, ¿eh? Lo siento. ¿Cómo? Que a mí no me produces eso ni poniéndote ninguna ropa. Hombre, es que tú no tienes nabo, es normal, Jin. ¿Eh? Que no tienes nabo, que es normal que no sientas eso. Bueno, pero yo puedo sentir ardores internos. ¿Entonces sientes ardores internos al hablar con él? No, para nada. A veces me da náuseas. ¿Lo estás disimulando? No, yo no disimulo nada. A veces me da náuseas. ¿Náuseas, pero del placer que tienes de verle? No, náuseas cuando me dice que si fuera tía lo primero que haría sería tocarse los pechos. Joder, no. Macho. ¿Sabes lo que me da náuseas a mí? Que si fueses tío, harías el helicóptero Apache. Bueno, el helicóptero Apache o la zambomba, me da igual. Una de las dos prioridades. ¿Qué traen? Ah, pues vamos para arriba. Hola, ¡ay, nuestros uniformes! ¿Qué tal? Ah. Axel. ¿Qué traes? Hola, buenos. Hola. Temas de caza. ¿Qué hay en esa caja? Carne, oh, Dios mío, un muerto. La caja. ¿Qué muerto? ¿Qué dices? ¿Qué quieres, un dólar o la caja? La caja. La caja hay que abrirla siempre. Siempre. Muchas gracias, vámonos, Megan. Más asustado, yo creo, ¿eh? Un poco. Normal, de ti. Si es que... ¿De mí? ¿De mí? Siempre estás haciendo cosas raras. Bueno, os estamos hablando aquí, ¿eh? Sí. Vamos a poner la oreja arriba. La verdad es que un poco extraño. ¿Y eso? ¿Qué tal tu colega? Lo secuestraron después de que se separa de mí un segundo. Hostia. Anda. ¿Y está bien? Sí. Está bien. Creo. ¿Eh? ¿Pero y qué le han hecho? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿De jabalí? ¿En serio? Sí. Unas cosas que no sé. ¿Pero han pillado a los que lo han secuestrado? No. Joder. Pillaron a otro. Que no sé por qué les acusaron de que habían secuestrado al pobre chaval. ¿En serio aquí en Estados Unidos la gente secuestra? Pues sí. Sí. Joder. Sí. Pero sí. Todos los días es récord Guinness. ¿En serio? Sí. Hostia. Joder, deporte nacional le llaman. La parte esta de Latinoamérica. ¿Cómo? Pensaba que eso solo pasaba en Latinoamérica, que pensaba que aquí no... ¿En qué parte? Latinoamérica. ¿Qué parte? Es muy grande, sí, eso, ¿eh? Muchos países. ¿Como por ejemplo? Pues yo qué sé, Colombia, Venezuela... Ajá. Sí. ¿De dónde eres, Axel? México. En México no secuestran. Ah. A ver, en México... ¿No? La guerra con el cártel es bastante... No sé. En México no secuestran para nada. No. Igual te mando para México de vacaciones. ¿A quién? Sí. Ah, sí, a él, mándale. ¿Por qué? Que aprenda no lo sé. Que es la vida. Eso, aprende. Que es un país mucho más desarrollado. No, que vuelve con otro latino. No. Aprende no. Unos pocos valores de Jin. Axel, no. ¿Por qué? No le mandes para Latinoamérica porque entonces vuelve con otra latina y la tengo que aguantar yo. ¿Pero tú qué tienes que aguantar? Ay, a no. Ti y a tu matrimonio. Te pondría celosa, ¿no? ¿Yo qué me voy a poner celosa, por favor? Claro. ¿No sé que se va a poner celosa si es mi amiga? Sí, claro, amiga. Ya. Sí, a ella no le van esas cosas. Yo también empecé con una persona de que era mi jefa y fíjate cómo acabó. Ahora prometida. ¿Es que era tu jefa? Claro.
¡Anda! ¡Anda! ¡Hostia! ¿Ya sentiste metiéndote debajo de la mesa? ¿Cómo? No, eso fue después. ¿Cómo? ¡Anda! En vez de rematar papeleo, que... remataba otras cosas. Digamos que ponías cuadros en la oficina. Más o menos. Empotraba muebles, tío. Sí. Madre mía. ¿Así está tan contenta con su trabajo? Bueno, a ver, ahora no es taxista, pero... ¿Ah, que erais taxista? Claro, pero luego entré en la policía. Anda, ¿y ella entró aquí en los guardabosques? Sí. Anda, fíjate. Qué bonito, qué bonita historia de amor. Ya ves. Sí. Ahora servimos a la gente. ¿La boda? Pues pronto, estamos prometidos. Oh, qué bonito. ¿Entonces estáis amigos? ¿Eh? ¿Entonces estáis amigos? No, bueno, a ver, no sé, o sea, bueno, de... ¿No había ningún tipo de atracción? Pues hombre, imagino que tendrían atracción. A ver, en Los Santos hay muchas atracciones. La noria, la montaña rusa... Pero... atracción, palpitación, ¿no? Calambre. Megan, cuéntanos tu historia con Axel, porque Axel yo creo que se pierde contarla. No se acuerda, me he dado cuenta que no se acuerda. Yo sí me acuerdo. ¿Cómo? Ah, no, que la cuente él. Cuéntala. ¿Yo qué? ¿Que cuentes la historia con Megan? Claro, bueno, si ya la estaba contando, que la cuente. Yo hace años llegué a Los Santos en un avión, la verdad que no de muy buena clase, del que pasamos diversas turbulencias al salir desde México, incluso al entrar en Los Santos. Pues bueno, llegué al aeropuerto, procedí a bajarme del avión, tuve que pasar un control. Cariño, creo que esa parte no les importa mucho. ¿Cómo que no? Pero si así fue como te conocí, a ver, cariño, paciencia. Entonces, yo me bajé del avión, hice el control de estos del aeropuerto, ¿saben, no? ¿Dónde pasas el control? Sí, ¿no? ¿Saben, no? O sea, ¿saben qué es un control? Sí. Vale, pues... pasé el control y no lo pasé. Entonces, no, me llevaron dedito. Pero me llevaron a una salita porque se pensaban que era narcotraficante o algo de México. Como usted dijo, de algún cártel o algo. Entonces, comprobaron luego mi licencia más a fondo y demás, y pues vieron que finalmente todo estaba en orden y que fue un malentendido y ya está. Fueron como 15 minutos que estuve allí. Entonces, luego, claro, yo salí del aeropuerto y yo no tenía ni pinche idea dónde ir. O sea, imagínese yo que vengo de México allá, ¿no? Como usted decía, un país no sé qué, no sé cuántos y tal, en fin. ¿Por dónde íbamos? Sí. Pues yo no sabía dónde ir, la verdad, porque yo no tenía ni idea, no sabía cómo iban las cosas. O sea, mucho carro, mucho autobús, mucho taxi, mucho todo. Yo dije, joder, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo va esto? No sé. Yo antes, pues un poco más, iba en caballo, o sea, hacía falta por todo ahí, ¿sabes? O me iba en una C90 con los primos y todo eso y con los amigos, pues... pues bueno, sin más. En resumen, que veo un número de un taxi y llamo a los taxis, a Downtown Capco. Entonces, me recoge... bueno, no me recoge todavía, porque claro, yo primero llamo. Entonces, como llamo, me responden. Y como me responden, obvio, pues claro. Pido un taxi. O sea, a ver... sí, claro, es lo típico, ¿no? Pues pido un taxi y el taxi, pues obviamente no llega al instante. Porque un taxi cuando viene, pues claro, tiene que venir desde su origen al destino. Entonces, viene del origen al destino y claro, obviamente no viene Megan. Porque Megan, pues, no estaba trabajando. O sí que estaba trabajando, pero no estaba... pues eso no fue ella la que vino. Entonces, no vino Megan, pero vino Lana, que era una encargada también, que estaba allá en los taxis. Y bueno, pues. ¿Y yo... le tiraste a Lana? ¿Cómo? ¿Le tiraste a Lana? No. ¿No? No. Quiero salseo, cuéntame. A ver. Pero el salseo, cuéntame el salseo, no. A mí no me importa cómo llegaste allí. Quiero el salseo. ¿El salseo? Salseo. Pues. El drama. Pues Lana me llevó gratis, luego coincidí varias veces con Lana, busqué trabajo, solicité entrar en los taxis, me hicieron una entrevista en la que Megan no estuvo presente y me la hizo Lana, que era la encargada. Otra vez Lana, uy Lana. Sí, luego empecé a conocer a Megan, aunque yo no la conocía porque no con ella no tuve relación en la entrevista ni nada. Y pues bueno, de no tener relación pasamos a tener una relación. O sea, me estás contando durante 20 minutos. Es que me parece increíble. Claro, te has entretenido en una cosa que no le importa a nadie, solo a mí. A ver. Y después dices que de no tener relación pasamos a tener una relación. Pero bueno, la historia pues, que era de cómo conociste a Lana o Megan, porque escucha ya cuatro veces. Exactamente. Lana y Megan. Pero ¿en qué quedamos? ¿Quieren lo corto o lo sigo? Megan, escríbele tú los votos, ¿vale? A ver, si no... O sea, no, pero si... La boda dura tres días. Me habéis dicho que lo queréis rápido, pues toma rápido. No, yo quiero el salseo. Pues sigo entonces. A ver, Lana me llevó a donde yo... ¿Otra vez Lana? Joder, pues he vuelto al punto de antes.
Oh, Dios mío, estaba enamorado de Lana. A ver, yo pregunté a Lana a ver dónde tenía que estaba, ir. Estaba, Ava. ¿Qué? No, nunca. Un amor no correspondido ya, por lo que veo. Encima, menuda víbora, quita, quita. ¿Sí? Vegan, bueno. Cae mal esa Lana, vamos a por ella, la pegamos. Yo voy, ¿eh? Déjame taser. Por suerte no sé dónde está ni quiero saberlo. Ah, bueno, seguro que está por ahí enterrada. ¿Eh? Bueno. A ver, yo... Bueno, bien, bien dicho, un poco, Ginger. Un poco resumen. Yo empecé a trabajar ahí en los taxis al final. Entonces, a mí la entrevista me la hizo Lana, pero luego yo a partir de ahí comencé a conocer a Megan poco a poco en los taxis, pues de estar en la sede. Bueno, tampoco te saltes una parte importante, y es que sus primeros días solo hacía que llamarme para preguntarme estupideces sobre el trabajo, pero solo hacía que llamarme. Mentira. Mentira. Que eso es verdad. Sí, es verdad. Es muy bonito. Son, que son típicas dudas de un novato. Sí, sí. Que sí. Sí, sí, pues contigo, yo no la llamo todo el día, ¿eh? Yo no la llamo todo el día con dudas de novata. Pues porque no eres guardabosque, si yo era taxista. Bueno. Ginger, a mí me puedes llamar, ¿eh? Que yo... Te voy a llamar en tus sueños. Ah, vale, vale. A mí por dudas mecánicas yo te ayudo, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí. Yo te llamo. Vale, vale. Vale, perfecto. Pues eso, que el Rose hizo el cariño. Ah, entiendo. La cosa más por teléfono y al final la pobre no tuvo más opción que decir, venga, vale. Claro, y luego acabé detenido. Me lo creo. Y luego me denunció, me pusieron una orden de alejamiento, se arrepintió, me la quitó y hemos vuelto como buenos tóxicos. ¡Ay, qué bonito! Nada, te imaginas, ¿eh? Plot twist. Esas son las más dramáticas. No entiendo las relaciones tóxicas, ¿no? Entiendo, la verdad. Espera. ¿No entiendes las relaciones tóxicas? No. ¿Y luego? Nada. ¿Vas a decir algo? Creo que está insinuando que tu relación es tóxica. No, lo que voy creo. A decir. Yo no tengo nada que decir de tu matrimonio. Para nada. ¿Qué te pasa con mi matrimonio? ¿Estás casado? ¿Yo? Sí, estás casado. ¿Pero no te ibas a divorciar? Cuando la encuentre. Cuando la encuentre. Se ha ido es que ¿sabes qué pasa? Rico. En su comunidad está mal visto el divorcio. Eso, ay, no me digas, sí, todos los domingos a misa. Parecido. Antes iba, ahora ya no. Uy, oh, Dios. Parecido, el día que le dije que no creía en Dios, creo que casi me ahogaba en un río cuando... Amor, ¿tienes algo? Quisiera el bautizo. Hay un palito normal. Ay, sí. Oh, Dios. ¿Nesquik o Colacao? Eso. ¿Nesquik o Colacao? Sí. La verdad es que no es algo que me guste. Tengo que confesar. Solamente bebe sangre de vírgenes. Me gusta el cacao lat. ¿Pero cómo? Sí. ¿Eso qué cacao es? Lat. Es el colacao, ¿no? Eso es típico ahí en Paleto, el cacao lat. En Paleto. ¿En Paleto? Sí. Yo no sé qué es. Ya. Porque tú eres de Paleto. Es como el colacao, ¿no? Eso solo podemos saber en la gente de Paleto. Ya. Sí. Seguro. Claro, ve a Paleto y te lo enseña. Ah, no, es que no me ha invitado todavía a ir a Paleto, ¿sabes? ¿Pero para qué te voy a invitar si ya no vivo allí? Ya, claro, pero nunca me has invitado, ¿sabes? Ni me lo has enseñado, nada. Mira, cuando se pone así a hablar de esa manera y todo con esa pose es un poco que está resentida porque no le invito. ¿Cómo no sé de qué pose me hablas ni sé de qué resentimiento me hablas? No, no, claro, claro. Pues no, para nada. Ya. Lenguaje de signos. Tengo un máster. Tienes un máster. Bueno, máster. Lo que se dice máster no diría yo, la hostia. Verdad. Máster, tengo una masterclass. Vaya. Bueno, pues ese día estabas mal. ¿De cuánto dinero te? No sé, lo vi en TikTok. No. Yo me lo tengo que descargar, ¿eh? Estoy con el Instagram y tengo que pasar al TikTok, ¿eh? Porque hay muchas tías. ¿Bajando de nivel? ¿Quién? 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 ¿Yo? ¿Él? Sí, pero dijiste masterclass, después... No, TikTok. Masterclass y TikTok. Bueno, dijiste master, después masterclass, después TikTok. Oye, ¿en TikTok se puede hacer fueguecitos? Como que fueguecitos. Sí, puedo tirarle fueguecitos a las tías. ¿No? Puedes tirar corazones. Ah, pues entonces me sirve.
O sea, bueno, tirar corazones. Mira, es que mira, ahora mira. Se baja las redes sociales para mandar fueguecitos y, claro, se pasa todo el día en el Vanilla. Claro. Y si no es en el Vanilla, en el Maisonete. ¿Sabes y tiene qué pasa? Que los Jessica. Fueguecitos los quiere ella, por eso se pone así de repente. Voy a poner no, un vasito de agua. ¿Qué sí, voy a querer? Sí, claro. Que lo deja muy. Madre mía. Esto es que esto va a acabar. Estos van a acabar más juntos. Él estaba casado. Antes de que me abandonase. Y lo primero que hace es tener una cita con Jessica. Pues bueno, tendré que rehacer mi una vida. Una tía del Vanilla. O sea, la buena de Jessica, tío. Increíble. Ya ¿sí? sabes, la próxima vez la tienes con Jin, la primera. ¿Yo conmigo? ¿Qué dices? Para nada, yo no quiero. Jin, ya estás muriendo. Suficiente tengo que... ¿Yo con esto? ¿Cómo, sí. ¿cómo te haces la dura, Jin? Sí, yo, dura, pero... no. Yo voy a estar soltera toda la vida. Yeah, sí, eso me dijo. Bueno. Es que Ginger cree en una cosa que se llama. ¿Cómo era lo que decías? Yo que la tengo, soltera, tío. Soltera porque sí. No me va nada. No me va nada. ¿Cómo que no te va nada? Pues no, que no me va nada. No te van los pitos. No, sí, no me va nada. Me va mi vale. Satisfyer. Ayer me dijo que yo era una persona que no atraía nada. Para nada, tú. Te va a ser 32, ¿no? Y eso que te cambia del estilo, porque vamos, si me venías como me venías desde arriba, desde paleto, madre mía. Eres como un amigo que, bueno, un amigo, un conocido que me dijo que era sexual, tío. Totalmente, soy totalmente asexual. Sí, sí, sí. Es una pena. ¿Cómo? ¿Cómo que yo es una soy, pena? Yo soy axelsual. Vale, vale, entiendes. Bueno, gente, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Eric. Hasta luego, buen hombre. Cariño. Espera, Eric. Ven, ven un segundo. No sé si lo conocen Ginger y Ryan, pero... No, no lo conozco. ¿No? Eric es un ex militar que les hablé ayer de él, me parece. Ah, el que sí, nos sí. iban a dar unas y clases. Y cazador, sí. Eso es. Ostras, ah, masterclass. Total, total. Encantado, Eric. Yo soy Ryan. Y yo Ginger. Ryan, Ginger. Y este es un mecánico, así que te da igual. Bryce, ya me conoce Eric. Ah, vale. Ah, sí, Bryce. Va. Así que tú vas a ser nuestro profesor de caza. Sí. Ah, bien, bien. Cualquier duda que tengáis sobre pumas, ciervos, jabalíes, etcétera. ¿Hay alces? Sí. ¿Lo ves? Hay alces y están protegidos seguro, así es que lo decía yo. ¿Alces hay? La verdad es que no, no están protegidos. Hay que revisar el dossier de los guardabosques, ¿eh? Pero... Vale, yo sí, creo que la sí. que debe revisar el dossier es usted, Ginger. Yo no sé de qué hablas, Megan. No, sí, igualmente ¿cómo? Es muy poco improbable que encontréis alces, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, si alces en... Yo artículo 10.3. Que... ¿Qué decías, Eric? Que es muy poco improbable que os encontréis alces por la por esa voz. Ay. Bastante complicado. Mierda, casi me pilla. Pobres alces. 10.03, daño causado por mascota. Dale, dale. Vale, yo no me entero de nada. Era mentira, ¿verdad, Brian? No, es verdad. Ah, vale. Te las sabes todas, ¿eh? Sí. Dios, increíble. Tengo un don. Literalmente la perfección, tío. Tengo un don. Soy capaz de mirar una cosa y que se me quede grabado en la cabeza. Oye, además, sabes que le gustas, ¿no? ¿A quién? A Jin. Que va, ni de coña. Ryan, tenemos que estudiar. Claro, hay que estudiar, hay que estudiar. Mañana me lo vuelvo a preguntar. Pero juntos, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué te van a preguntar mañana? Los artículos. El dossier. Artículos. Ah. La normativa de esta ¿cuánto gente, tenéis de que estudiar? Poco. Tres hojas, ¿no? Cuatro, tres hojas, sí. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Me gusta echarme siestas largas, ¿vale? Tengo que decir que eso no se le llama estudiar. Menos mal que no revisaste lo que hay que estudiar para ser policía. Sí, que hay que estudiar. Me digas eso. Tienes que estudiar todo el boletín oficial del Estado junto a la ley Le Crime y un par de capítulos de otra cosa más. Sí. ¿Hojas en total? Así como 40, ¿cuándo? 50. Ah, pues yo pensaba que iban a ser 200. Sí, yo iba a decir 200, la verdad. Porque pero si me parecen mucho, 4. La vez que yo intenté estudiarlo... He hecho lees una vez y ya está. No, yo creo que no fueron tantas, ¿eh? ¿Menos de 40? No, se refiere a que menos de 200. Unas 40, yo creo. Diría que 40. O bueno, o quizá 40 fueron al final mi resumen, no me acuerdo. ¿Cómo? Tiene más que pinta que es tu resumen, ¿eh? Pero... Pues puede ser. Pero... Dios mío.
Virgen. Venga, hombre, que lo vais a sacar, que es muy fácil. Sí, no, de guardabosques sí, pero si alguna vez me había planteado meterme a la de SPD, pues... No, de policía son 42 hojas y 120.000 palabras. Pero... Es un pedante. Me estoy inventando los datos, pero como lo digo tan seguro que parece que es verdad, que sí. Es que siempre hace eso, es que... Sí. Uf, madre mía. Me ponen los nervios. Siente más que habla. Bueno, creer es poder. Si al fin y al cabo... Eso es, si lo dices con seguridad, se hace realidad. Yo ¿sí? como si pensaba que era mentira lo de los ponis, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que no? Yo no me fío de ti. Es que he creído tanto en ello que ha sido verdad. Yo es que no me fío de ti ni de una palabra de lo que dices, lo siento. ¿No? No. Ah, por cierto, Axel, ¿te comentó Megan que ando tras un cazador furtivo? ¿Tras quién? Tras un Yo quiero ir a investigar a ese cazador furtivo. No, no tenía ni idea. Me encontré un coyote con la cabeza reventada y se lo trajo aquí y luego lo enterraron. Ah, sí, teníamos que... Y le empecé a ir por el agujero de la bala y Jimmy y Megan diciendo que por favor parase. Y yo, coño, pero hay que inspeccionarlo. Yo quiero ir tras ese cazador. Pues ya sabes, tienes que estudiar 3 páginas. ¿Y luego le puedo dar una paliza y enterrarlo en el bosque? Pero no puedes. A ver, ¿no? ¿Sabes rastrear huellas? No. Pero, pues mal va. Si fue una vez a la montaña vestida así y le atacó un puma, imagínate. Bueno, a ver, es que el puma, a ver. Sí. Estaba fue un puma y se pone a correr. ¿De qué estaba color detrás era? Del arbusto, ¿eh? ¿De qué color era? Yo qué sé, yo solamente corría. ¿Era blanco? No lo sé. Y es que estaba así detrás de un arbusto, oí el puma hacer. ¿Cuál es la forma correcta? Y estaba aquí. ¿Cuál es la forma correcta de actuar hacia un puma? Entonces seguí corriendo. Huir. Lo primero, si tienes un arma para defenderte, te defiendes. ¿Vale? Primero. Bueno, eso debe ser la última opción, ¿eh? No. Con la vida. Sí, sí. A ver, no, la intención no es matarlo, ¿eh? También te digo. Mira, lo primero. Es tú o él. Intentar no acercarte. Es que yo. Es que no, ¿y si voy con una sardina? ¿Qué sardina? Pues es un gato grande, ¿no? Sí, te hace miau y te da caricias. Bueno, a ver, tanto como caricias, a mí me hizo un rajote en la pierna que flipas. Y te podía haber hecho mucho más. Pero que no es un oso. Que es un felino. Pues eso, le llevo una sardina. Pero es que no le gustan, no los pongo las sardinas. Ah, bueno, pues ofrezco a Ryan como felino. Le gustas tú. Pues Ryan, vas a ser la ofrenda a mi puma. ¿Yo por qué? Lo más importante es intentar. Estás más gordo. No hacerle daño al puma y ponerte tú a salvo. Corres a la piedra. Si tienes. Claro, eso, o sea, lo mejor es hacerse a una piedra alta. Vamos a ver. Bueno. Pero si es un felino, los felinos mejor sabéis que escalan árboles. Sí, bueno, espérate que ahora el felino es Spiderman. Pues no, sí. Te va a saltar 2 metros seguramente. Haces el muerto y bueno, está, pero y te quizás meas es encima. Una piedra alta que puedes subir por detrás. Es posible que el animal te siga y se quede mirándote justo enfrente de ti y no tenga el razonamiento como para pensar, uy, igual por detrás puedo subir. Yo creo que la forma por delante. Yo creo que la forma correcta. Delante depende de lo alta que sea. Es hacerse grande ante el felino. Intimidarlo. Lo intimidas. Mi consejo que os doy es que si vais por esa zona, no os alejéis mucho del vehículo. Nunca vayáis a pie a más de 10 metros. Ese es mi consejo. Claro, y cualquier cosa os subís al coche a toda hostia y pa'lante. Claro. Yo camino por ahí siempre, pero porque yo ya sé por dónde están los pumas. Yo ya tengo ya eso ya pelado. Entiendo. De hecho, le pasé un dossier y un mapa de las zonas donde había pumas. Entiendo. Que no lo puede pasar por ahí porque pone paletos, pero bueno. Órdenes del jefe, del coordinador. Porque Eric. Ponen paletos. Sí. Y este ¿cómo que paletos? Sí, hay un círculo en un sitio que pone zona de paletos. De todas formas, creo que los paletos enseñar un documento. Los habitantes. Sí, claro, es el gentilicio correcto de llamar a la gente paleto. Claro, porque son de paleto. Bueno, es que la gente es de los paletos, sí. Eric. Claro. Como los. Bueno, los santos no sé cómo serían. Los santoreños. Sí, los santoreños. ¿Ah, sí? ¿No? Los santorines. Y luego los sandireños. Sí, los sanfermines. Y los que no, que son los santorines. Y los paletos. Claro, es que joder, son paletos. ¿Y sandy sandireños? No. ¿Entonces? Pues tú entonces no los paletos eran los paleteños. Mira, escucha, ayer hablé con... No, antes de ayer... ¿Y los sandys los sanditos? Antes... ¿Ves las fotos que te pasé, Megan? Del... Sí. Vale, pues hablé con ese, que se llama Joe. ¿Vale?
y me dice que últimamente va mucho cazador en chambal, ¿eh? Y eso no me gusta nada. Uy, seguro que se están moviendo los del sur. ¿No será porque no decimos cómo ir vestido cuando vienen a sacarse la licencia? Pues a mí que no me tomen la polla, que les meto un culatazo con el mosquete. ¿Pero qué le dicen al puma? ¿Qué pasa, colega? Tienes un curro. ¿Estáis invitando a los afroamericanos? ¿Qué pasa, colega? ¿Quieres una? No, a los pumas. Le gusta mucho, ¿eh? Sí. Joder. ¿Eres pandillero? No, me dejo en pinta. ¿No sé? Ah, he visto en la tele que tienes que mirarle los tatuajes. Sí, quítate la camiseta. Si supieran la verdad de los pantalones caídos. Axel, ¿tú lo sabes? ¿De los pantalones caídos? ¿De qué? ¿De dónde viene la moda? Viene básicamente de que antiguamente la gente esa no tenía dinero suficiente y le daban los pantalones de sus hermanos mayores, por eso iban con ropa ancha, básicamente. Ojalá sea eso. ¿De dónde viene, si no? De que los 80 y los 90 en la cárcel, los presos que quisieran que les dieran por el culo, se ponían así los pantalones. ¿Tú ayer llevabas unas caídas? ¿Eh? Sí, sí, sí. Claro, si me iban grandes, ¿qué quieres que haga? ¿Eran de tu hermano? No, no, que me iban grandes. Ya, claro. He perdido algo de peso. El disgusto de que me haya dejado mi mujer. Ya, claro. A ver, tío, un pantalón se me queda grande. Buah, tío, no encuentro el sonido de puma. Entonces, y la goma la tenía un poco. Bueno, pues le pones una cuerda. ¿Pero cómo una cuerda? Sí, un cable. Yo cuando llevo pantalones, sí, claro. Yo cuando llevo pantalones para cazar, lo ato con las cuerdas de mis botas. Si llevas un cable, así cuando ves que te encuentres una antena parabólica, pues cargas el móvil. Como se nota que nunca me vi a la pobreza, tío. Verdad, es que qué fuerte. ¿Nunca habéis pescado con un cordón? Nunca he pescado. ¿Esto? Ni he cazado. ¿Cómo pescas con un cordón? ¿Que nunca has pescado ni cazado, Ginger? Se le ha miedo a la montaña. ¿Y cómo piensas darle consejos y demás a los futuros? Yo voy tras los cazadores furtivos. Ese es mi objetivo. Sí, claro, pero ¿le van a pedir a usted consejo a la primera? Ah, pues consejo. No mates pumas, castores, orcas, ballenas, tortugas, alces. No, alce. Ay, Coyote. Alces. Coyote. Lo he dicho, coyote. 10.03, maltrato animal. No, agresión de un animal. Agresiado. ¿Cómo? Y 03, olvidarlo. Daño causado por una mascota. Eso. Exactamente. Hola, lo he dicho bien. En mis palabras, pero bien. Hola, chat. ¿Qué tal? Estudia fuego. Joder, ya no sé. Me cago en la puta. Venga, que esta noche te ayudo si quieres. Sí, claro, que listo. ¿Qué listo de qué? Déjame. ¿Y dónde está Gier? Está a 5 puntos en Lion. Joder. Descarga, es que no sé hasta yo y no soy guardabosque. Sirve, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese? Necesito ponerlo en un bind. O sea, necesito bindearlo, por ejemplo, F. ¿Qué tecla no se usa? ¿El F4 o no? ¿Es que le gusta entonces? Oh, sí, el F4 puedo usar. ¿El qué? ¿Pero es que le gusta a esa tía? ¿Quién a quién? Yo a Ginger. Obvio. Está medio loca. Que sí, que le has gustado, coño. Que se le va la cabeza. Por ti, bebé. Oye, no había pensado en eso, pero me ha gustado como me lo has dicho. Puedes dejar a tu mujer y tenemos una historia así un poco. ¿Qué? ¿Cómo? Te estaba vacilando, ¿eh? Ah, eso yo a mí. Te estaba vacilando. No, no, a mí. Pero era muy creíble. Estoy entre vacile, vacile. ¿Y dónde está Megan? Ahí. Dando consejos de amor, creo. Vale. A ver, voy a escuchar un poco. ¿Cómo está la moja? ¿Quién saca? ¿Lo pongo así? Lo pongo aquí, ¿eh? Jefa, mañana se lo digo todo, ¿vale? ¿Verdad? ¿Qué coño? ¡Ah, puma! ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Estabas espiando? No. ¿Ah? ¿Por?
No, por saber. No, no, o sea, ¿qué voy a estar yo? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Lo has oído? ¿El qué? ¿De qué hablas? Un puma. ¿Dónde? Pero... ¡pues eres tú! ¿Un puma? Dios, te voy a matar. ¿Qué pasa? Pero... ¿había un puma? ¿Dónde? ¿En serio habéis picado? Me cago en toda tu raza. Podría ser Ginger ayer imitando ¿dónde al puma, hay un puma? Pues sí. Me cago en ti, Axel. Me cago en ti. ¿Me perdonas? No, no te perdono. Ay. Pero he corrido hacia la piedra. No, muy bien, muy bien. Aprobaste. Lo siento, Megan. Buena. Tienen cuatro coches al lado y se va a subir una roca. No, porque me he puesto en la situación de que no había coches. Ah, vale, vale, sí, sí. Era una prueba. Encima suena súper falso el puto ruido. No sé, yo es que estoy traumatizada. Bueno, tú es que estás acostumbrado. Claro. Yo es que solamente lo escuché una vez y... fue el sonido de tu muerte, casi. Sí, pues sí. Al igual que cuando me suena el móvil y me llamas, es el sonido del aburrimiento. Mira, te voy a meter un bloqueo ahora mismo que vas a flipar. Que me vas a bloquear toda mi vida, ¿eh? Tenía un mensaje de Jennifer. Hasta. Ya puedes bloquearla. ¡Uy! Pues yo creo que tengo que llamar a alguien. Oye, ¿puedo enviar fotos con Bluetooth? Vaya pasada. ¿Cómo? Ah. Sí. Pero... a ver, ¿quién tiene el Bluetooth activo? ¿Qué Bluetooth? ¿Qué es eso? No sé. Me es nada. Ah, mira. Acaba de activar. ¡Ah! ¡Hostia! Joder, Megan. Tú y tus puñetazos. Es que tiene la mano muy suelta, ¿no? Sí, sí. Ah, mira, Bluetooth activado. Desactivado. Desactivado. Oye, ¿y por qué si yo tengo las notificaciones desactivadas me siguen sonando? Porque tienes un móvil de verga. ¿Puedo ver tu móvil? ¿Perdón? El mío es un OnePlus, ¿sabes? Bueno, sí que es una puta mierda, ¿sabes? ¿O nada? Bueno, respetando. Venga, voy a respetar. Tú no eres mi jefe. Yo tengo una beta. Respeto a la jefa. Vas a durar tú nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué vas? ¿Yo? ¿De qué vas? Para eso debería entrar, ¿eh? Para eso debería entrar, yo creo, ¿eh? Joder. Que lo veo complicado de momento. ¿Sabes lo que veo complicado? ¿Ojo? Tu matrimonio. Ese ataque tan gratuito. Pues como el que me haces todo a mí. No sé, todo puede cambiar. Mira, qué sexy. Claro. De momento tenemos carta blanca y ya en dos semanas me dijo que hablaría. Sí, lo más normal en un matrimonio es la carta blanca, ¿eh? Megan, Axel, ¿qué pensáis de la carta blanca en el matrimonio? Necesitaba tiempo. ¿Qué es una carta blanca? ¿Carta blanca? Que digamos que no estamos juntos durante un tiempo. Podemos hacer lo que queramos. Madre mía, qué pereza de conversación y los sentimientos y su puta madre. Yo me pido. ¡Ah, que sí! Total, vamos a cazar a ese cazador furtivo. A ver, a cazar un cazador furtivo. Eso de carta blanca... A ver, que sí, es una mierda. Jin, ¿te soy sincero? ¿De lo de la caza del cazador furtivo? A ver. Es que, a ver. Hey, perdón. No creo que pienses mal, pero es que me retrasarías un montón. ¿Perdón? ¿Sí? He pensado lo mismo. Hola. ¿Perdón? ¿Yo te voy a retrasar? Conmigo lo encontrarías en el día. ¿Cuánto llevas buscándolo? Que no te he oído. ¿Me vas a hablar de retrasar? ¿Cuánto llevas buscándolo? ¿Perdón, Eric? Hostia. Si me dejas hablar, bueno. Si me dejas hablar. No hace falta, tranquilo, tu silencio lo dice todo. ¡Hostia! Vale, vale, ya veremos en clases. ¡No! ¡No, Eric, no! Hombre, sí, es que me calentáis entre todos y claro, pues yo entro al trapo. Es tu problema, que estamos calentados siempre. Le has calentado, ¿sabes? Ay, Dios mío, de verdad, yo me voy a sentir. Caliente siempre. Hazte algo, por favor. ¿Eh? Ah, no, no, yo no tengo nada que decir. Ay, Dios mío. Primero intentan ligarte a su prometido y ahora intenta pedirse. ¡Ay, qué bofetón te voy a dar! Es verdad, es que menudas fechas me lanzaste, macho. Ya, si ¿eh? Es que... pero, a mí me dijo eso. ¿Qué es, pero broma, esto cariño? ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos de coña. ¿Qué es broma, cariño? Que estaba siguiendo el rollo. Sí. Aquí sí, Axel, estamos de coña, ¿verdad? Que sí. Está el sí, puto joder. Dios. No, no, o sea, claro, a ver, no, pero es que tú lo estás diciendo ahora en modo sarcástico. Pues claro, pero que no, estamos de coña. ¿Seguro? Que sí, que estamos de coña, joder. Vale, vale. Sí, sí. 100%. Sí, que... no, 100, sí. Sí. O sea, 100, incluso 1000 y 1,000,000. Sí, sí, 1,000,000. Infinito, claro. Y más allá. Y más allá. Me dais pereza. Qué feo esto por tu como parte. Su matrimonio. Efectivamente, ahí lo has pillado, Axel, muy bien, así me gusta. Macho, deja a tu pareja y vete con Jin, anda. ¿Eh? No, yo no he dicho eso, perdona, yo no soy segundo plato de nadie. Yo soy el menú entero, primero, segundo y postre. Y café, Mancho, si me apuras. Como tu cariño. Oh, qué bonito. Axel, ¿ya lo has deprimido al niño? ¿Luego le tengo que aguantar yo? Pero escucha, que no vas a tener a nadie mejor que a Jin, hombre.
A ver, eso es verdad, pero no te flipes, porque tampoco es eso. Ni carta blanca ni hostias, coño. Que esa carta blanca es como, va, vamos a follar cada uno con quien quiera y luego ya si eso volvemos y tal, ¿sabes? Sí, eso pero es lo que intento yo. Es que... pero no encuentro ninguna que me sea interesante. ¿Pero estás en carta blanca esa rara? Sí. Que sí, que están en carta blanca. ¿Lo has aceptado? Eso no me haces que es tonto. Menuda forma de buscar una excusa para poner los cuernos sin que sean cuernos, de verdad. Totalmente. ¿Poniendo los cuernos? Obviamente, sí. Ryan se habrá tirado ya, vamos, a medio los santos, o sea, o donde esté. Vamos, yo creo que media comisaría y habrá pasado por sus piernas y todo seguro. Vamos al vanilla, por favor. Ahora se quiere de putas. ¿Cómo que al vanilla? ¿Pero para qué quieres ir al vanilla? Tendré que ponerme yo también a tono. ¿Pero que eso por qué tienes pagando? Que ir de putas? Cuernos preventivos. Pero, sí, de putas. Pero si no tenías cuarta, la mierda está blanca, tío. Pues, a ver, carta blanca, ¿qué puedes...? Ya, entonces no es ponerte claro. Los cuernos, tío. Claro, por eso. Son cuernos, pero ocultos a través de la carta blanca esa. Son cuernos le aceptados por ambos. Le pasa por Bobo para aceptar eso y ya está. Ah, que sí, bueno. Totalmente. Es, que... es como cuando vas a donde tu pareja y le dices, oye, cariño, que yo te quiero, pero es que me gustaría experimentar cosas y tal con otras personas, ¿sabes? Es lo mismo. Abrimos la relación. Si tú, si tu pareja te propone carta blanca y tú le dices que no, eso se le llama toxicidad en pareja. Pero, perdona, la toxicidad es que te pida carta blanca, porque hola. En el momento que tú le dices no a una cosa que quiere hacer, la estás cohibiendo, por lo tanto, la estás... cariño, oye, hablando. Que me quiero tirar a media comisaría, ¿vale? ¿Me dejas? O sea, sí, te parecería pero eso... No vuelves a ver el pelo. Simplemente, parece... si uno quiere una cosa y otro quiere otra, pues a lo mejor deberían dejarlo. Ah, pues cariño, quiero probar con 5 personas a la vez. Pero ¿y por qué me tienes que estar poniendo a mí de ejemplo? Es que mejor quiere. A ver, cariño, imaginemos que ahora tú eres mi pareja. Hola, guapetón. Hola, amor mío. ¿Qué tal el día? ¿Bien? Oye, que quiero tirarme a media comisaría. Oye, Bryce ya le ha tirado más fichas que yo, ¿eh? Pero, a ver, pero... No te pongas celosa, Megan, por favor. Me callo, dime. ¿En serio? ¿Qué? Antes a él que a mí. Le tiras antes a él que a mí. ¿En serio? Es que tú estás convencido. Es que no le tira a nadie, Ryan. Es que, Ryan, a lo mejor tú te lo tomas en serio, ¿sabes? ¡Hondo! Claro, como estás en carta blanca... Claro, con lo de los cuernos preventivos le da igual... Y desesperado, pues ya no sabes ni dónde meterla. Pues sí, mira aquí es al vanilla y ya te vale. Ya ves, ¿eh? Yo no lo he pisado en la vida, el vanilla. Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Seguro? Bueno. ¿Quieres que haga una llamada? Haz una francesa. Llamada. Dele. Es que a lo mejor es la francesa. Si me han visto en el vanilla, ha sido de una manera... ¿Bailando? No, de uniforme, pero no bailando. Anda, de uniforme. Anda, de uniforme. No. Estaba claro, sí. Yo también lo veía. Me pillasteis, no soy policía. Eres stripper, lo entiendo. ¿Se imaginan? Policía, el uniforme de repente. Solamente es del vanilla. Cambio dramático, dime. ¿Cuánto, qué le vas a preguntar? ¿Cuánto en privado, Eric? No. Así no encuentras al cazador furtivo, que lo sepas. ¿Pero cuánto ataque? ¿Sabes si Murray está de servicio? Estaba, pero no sé si sigue. Fua. Es que me va a comprar carnes. Onda. ¿Ese era el que conociste cuando en el taller? Ese mismo. Ah, vale. ¿Que te va a comprar carne para consumo propio, asumo? Claro. No, ¿para qué? ¿Para qué si no? ¿Para qué si no? Para crear un cuerpo. Se quiere bañar en carnes, tío. Tenemos un negocio. Yo le qué graciosos todos. Ya, la verdad es que hoy estáis rebosantes, ¿eh? Perdón, tío. Soy el único normal, me doy cuenta. Sí, claro, normalísimo, vamos. ¿Sin pareja? ¿Sí? No, yo tampoco. Ah, bueno, ya son dos. ¿Y bien qué hacéis? No, ¿y Bryce? ¿Qué? ¿Tú tienes pareja? No. Mira, eso ¿y Eric? Fichas, ¿eh? Yo soy asexual. Ah, mira, uno como yo es verdad. Asexual. Sí. Estoy casada con mi nuevo trabajo. Asexual y antisocial. Asexual. Asexual y antisocial. Uh-huh. Entonces, por eso te quieres ir a cazar el cazador furtivo solo. Espera, ¿antisocial no era que no te gustaba hablar con la gente? Ya, pero es que le caemos bien. Ah, vale. Y sí, tú, sobre todo, Ginger, le caes. Aunque fenomenal. Sí, lo sé. Fenomenal. A ver, hablar puedo hablar, ¿eh? No... Estás aquí por estar, ¿no? En plan... No, porque le vine a dar unas cosas a Megan. Y ya se lió en la conversación. Pobre Eric. Claro, escuchó el drama y dijo, yo me quedo.
Es que este... cómo os gusta el drama. ¿Qué drama? ¿Qué drama? Si aquí no hay drama ninguno. No, carta blanca. Mira, cuando la gente... ¿Pero qué pasa? ¿Me lo vais a repetir todo el rato? No, no. Sí, la verdad es que sí, eres. ¿Y qué animaciones eran las nubes? No me acuerdo. Es que todo el mundo se putea entre ellos. Es que no, no, no. Ay, Dios. Entonces, cuando vuelva tu mujer, ¿qué vais a hacer? ¿Una lista de a ver con cuántos os habéis tirado cada uno? ¿Y el que gane, qué gana? ¿Perdón? Cuando vuelva mi mujer, pues volveré a casa. Si es que vuelve. Pero... ¿Con tu hijo o con tus hijos? Hijo mío. Porque te va a venir con un bombo que flipas, ¿eh? Exacto, va a venir embarazada, yo creo. Encima le saldrá negro y dirá que... Que suyo. Que fue el pH de la bañera. Sí, efectivamente. Yo también. ¿Qué quieres que la deje? Pues hombre. Me estáis calentando. A mí me da igual, haz lo que quieras. Mira, ya está. No es mi vida. Tío. No, lo está Ginger, deseando. A ver, díselo ya, por favor, Ginger, tío. ¿El qué? Que yo te tengo que decir nada, perdona. No para de meterse conmigo. ¿Yo? Para nada. Mira, ¿ves cuando se pone así? Es que lo está deseando. ¿Cuándo? Inventes Axel. Se hace la dura. No, para nada. No, ni nada. Yo no me tengo que hacer la dura para nada porque no quiero nada con él, ¿entiendes? Yo estoy muy bien sola, estoy casada con mi nuevo trabajo. Voy a cazar al cazador furtivo que Eric no puede cazar. Pero si no estás contratada aún, no tienes trabajo, entonces lo estás deseando por dentro y lo sabes. Megan, confía en mí, lo voy a hacer. Sí, sí, pero no tienes trabajo ahora mismo. 1302. Bueno. 1302. ¿Cómo? Mira, Ginger, 1302. ¿Qué es eso? 1302. Muy bien, el artículo. Ay, Dios mío, Ginger, de verdad. Voy a hacer como que no, esto, no, no, no está pasando no, no. todo. Pero si, no, solo, no. si solo tenéis dos artículos, ¿no? Seis. Ah, bueno. Te he dicho que me he quedado en las fotitas de los animales, ¿vale? Y no sé ni si las sabes. Y tampoco me las sé mucho, la verdad. Para que bueno, pero ¿cuándo tenías el examen? El martes. El martes, ibas a estudiar el lunes por la noche y los... Bueno, no, quizá el martes incluso. ¡No! No, 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 ni nada. Pues no. Para nada. No, para nada. ¡Ay! Un animalito, voy a ver qué es. No se sabe. He visto un animal en su vida. Esa va a ser Ergin mientras estudia. Sí, literalmente. Uy, voy a empezar el artículo. Uy, mira, un animalito. O cuando vea un puma. Coño, un puma, voy a mirar. No, es que dijo, coño, un puma, y empezó a correr delante suyo. Volverá. Y habíamos si pongo... tres tíos con rifles ahí. Si pongo el sonido. Ah, pero ¿tenéis licencia? Sí, obvio que sí, sí, yo llevo cazando años. ¿Cuántos años? ¿Volverá a colar? Pues no sé, desde los 18. ¿En el coto de Paleto? Claro, claro, yo soy de allí, soy de Paleto. Yo desde los 13. Hostia, yo soy tan pequeño, ¿no? Ay. Con 13... Agárramela. Coger... ¡No! Ah, vale. Y con 13 podías coger el arma este grande que llevamos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el mosquete. Era un mini mosquete. Aparte, un día me perdí y estuve 2 días por ahí perdido y me tuve que limpiar el culo con hojas estas que vino. Tengo que decir una cosa, ¿eh? ¿Te vino el culo irritado? Sí, bastante. ¿Qué edad tienes ahora? Yo, 30. Vale, entonces has precedido el delito, porque con 13 años no tendrías licencia. No, pero es que no cazaba. ¿Qué ha no dicho? Caminaba por esa zona. ¿Qué ha prescrito el delito? Prescrito. Ah, vale. Claro. Que paseaba. No cazaba. He entendido otra forma. No, no, años, pensé claro. que lo había dicho mal. Hombre, no. Con 13 años, ¿cómo vas a matar animalitos, pobrecitos? Claro que se puede. Con un arma. Que escucha, que también te soy sincero, ¿eh? No tardé un par de años en cazar, ¿eh? O sea, y se me tienen que multar, que me multen. Incumpliendo una llamada de móvil. La norma, ¿eh? ¿Cuál es el de iPhone, no? He servido a mi país. Con eso y tú todo. Eres el cazador que va a cazar al cazador furtivo. Entiendo. ¿Estás bien? No, este no es. Yo. Me llamaría, ¿eh? Me da cuenta. No, gracias eso de iPhone. Lo de la montaña. Es que no dice que le voy a retrasar, perdona, te lo pasarías. Ay, pero... de puta madre conmigo, no sé qué estás diciendo. Y lo encontraríamos, vamos, a la Esa ha sido una fichilla, esa ha sido una es fichilla. Es este. ¿Pero qué dices? Es este. Yo no es tiro este. Fichas. Por, no, a ver, que no penséis que todo el mundo cuando hable es alegre. No, es que no se me descarguen, a ver. Sí, exacto. ¡Gracias! ¡Gracias, Eric! ¿Es ese, no? Un tiempo de puta madre conmigo. Pues sí, porque soy una persona agradable, ¿entiendes? Sí. No sabes lo que es eso. No sabes lo que es eso. Insufrible. En serio, muy insufrible. Insufrible es tu matrimonio. Madre mía. Y tu relación inestable.
¿Qué relación inestable? ¿Eh? ¿Qué os habla de su matrimonio, me refiero? Ah, por supuesto. A ver, matrimonio o relación. Matrimonio, así se le puede llamar matrimonio, hola. Bueno, lo cogido con pinzas, eso que tiene. Sí, bueno, esa cosa que tiene ahí. Eso, lo de la bandera blanca. Tío. Sí, la carta blanca, la carta blanca. Pero ¿y si se ha inventado el matrimonio para darte celos a ti, Ginger? No, no, si conozco a su hijo. Si su hijo me... No, no, es que su hijo me odiaba porque le habló mal de mí. ¿Vale? Sí, eso es verdad. Es que sí. Yo la conocí porque le pegó un golpe a mi moto con su coche. Vaya. Puso pesado en el hospital. No. Vale, ahí va. Sí. Le pegaste con tu moto a mi coche. Hijo de la puta. ¿Qué siento, cojones? Nada, tío. Se la comieron todos, increíble. Sí, pero no puede ser. El del Puma yo no. Nah, pero esta se la comieron todos, literal. Pero. No, yo es que tenía una notificación de mi esposa. Ya no cuela. Ya no. Basta. Bueno. Es el. ¿Vale? ¿Acaso no eres? Ya es la duda de por si. Por si acaso es Murray para venderle. Ay, Dios mío. Pero va Ginny y lo mira ahora, A ver sí, si. Sí, sí, chequean por si acaso. A ver si. Perdona. Estoy contestando los mensajes. Ah, vale. Hay muchos mensajes. Pues sí, tengo iPhone, muchos mensajes. Sí, importantísimo. Vamos, esto, vamos. Notification Zone. Espera. Entre estudio y estudio puedes responder mensajes. Hay otro hay más politonos. A ver. ¿Se llama así, politonos? Sí, ¿no? Ahora ya lo vas a cambiar, ¿no? Sí. Yo tengo un politono diferente. Yo también. Astronomía. ¿Esto qué es? Hostia, esa es la de los negros del ataúd, creo. ¿Qué? Sí. La del pam para pam pam pam, ¿no? Pam 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 pam. ¿No es esa? Sí, sí. Sí, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Ahora, sí, sabe cuál... jurado, que se llama esa. O sea, esa sí. ¿Sabes lo que son los negros del ataúd? Ah, ¿no sabes cuáles son? Ginger, creo que no. Que sí, que lo sé. Bella Xiao, ¿qué es esto? O Bella Xiao, Bella Xiao, Bella Xiao. El de una matina. Na. La House of Paper. Ah, no la vi. House of Paper. A ver, sí, así traducido. No la vi. Ay, vale, bueno, pues yo lo he dicho, yo me retiro, ¿vale? Pero, Eric, ¿dónde lo cambiaste? Que no lo encuentro, tío. En ajustes. Cariño. Es que me está resultando un poco difícil encontrar. No, dímelo. Mira, ajustes y el teléfono. Ah, el teléfono. Basta. Ah, vale. Gracias, sí, ya está. Y luego también... Pues, no, no ha colado, El Zoom. Sí, eso ya tengo una bastante curiosa, la verdad. Yo también, yo tengo una foto de mi mujer conmigo. ¿De qué? ¿Y no es un virus? ¿Estás seguro? No te deprime cada vez que miras feo. El móvil. Ah, o sea, a mí debería deprimirme ver a mi prometida. ¿Cómo? Ah, no sé, pregunto, ¿cómo estás diciendo eso? No, yo digo que es un virus lo del móvil de este. Ah. Pero porque, o sea, soy tan feo. A mí me alegra mi día. ¡Oh, qué bonito! Aunque bueno, sale un poco seria. Porque sé que estáis prometidos, si no serías muy simpático, la verdad. Hombre, a ver, si no estuvieran prometidos ni fueran nada, sería un poco turbio. Bueno, habló el que le autoriza la carta blanca esa para que le pongan los cuernos. Es que soy el puchipote de esta conversación. Sí, totalmente. Menos mal que no sabéis nada de mí, tío. Te va a considerar Gina esta especie protegida por ser Alce. Sí, yo creo que de... Pero... No puede ser, tío. Yo creo que debería estar en el dossier. ¿Puedo hacer una sugerencia? Hágale un selfie. No. Ah. Ay, pobrecito, en verdad. Escucha, déjala y vete con Jean, anda, si te desea. Axel, cállate ya la puta boca si y deja de decir tonterías. Joder, si yo digo la verdad. Yo estoy todo el día, sí. Anda. Si somos amigos. Yo también estaba todo el día con Megan antes. Tú que eres un poco acosador. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se has contado antes que tenías su foto de Strange que se la robaste? ¿A quién? ¿Cómo? A Megan. ¿La has contado? ¿Cómo? ¿Cómo? Tanto, por favor. ¿Cómo? Me he perdido. Le cogiste la foto de su mesita y la guardaste. ¿Cómo? ¿De quién? Espera, a ver, ¿quién robó el que quién? Tú, Axel, le robaste la foto a Megan, la que tenía en la mesita del despacho de los taxis. ¡Ah! Que la ha contado antes Ginger. ¿Yo? ¿Qué? Si no sabía que era taxista, ¿cómo? Deja de irme. Que está contando mentiras solamente por meter mierda y no sabe ni hacerlas.
Es que no saben ni mentiras. Si lo de los taxis no lo sabían. Ya no somos ni amigos, Ginger, ¿verdad? Pues no. Dios, increíble, ¿eh? Jessica seguro que es mejor amiga. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Jessica. Seguro que ya me hubiese seguido. Jessica es su nueva novia. ¿Qué nueva novia? ¿Qué dices? Por la que está celosa, vale. Yo celosa, por favor. Yo celosa ya, claro. Sí. Me gusta a él. Celosa, sí. Puede bueno, llamarme bueno. Feo y de todo, ¿sabes? Y ballena, te he llamado ballena. También ballena. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por toda la leche que puedo soltar? No, precisamente no, por tu volumen. Tienes un campo que, gravitatorio. Que, la verdad que con mi cuerpo mesomorfo estoy en fase de volumen. No, otra vez lo de mesomorfo y endomorfo, no, por favor. Ectomorfo, que no se te olvide. O ectomorfo. Es muy importante también. Pues, es que es una ratita de gym. Sí, realmente la mayor rata que he visto en mi vida, ¿eh? Sí. Ratita de gym. No estoy entendiendo nada. Explícales lo que es un cuerpo endomorfo, ectomorfo y exomorfo. Cuando hablamos de los cuerpos mesomorfos, endomorfos y ectomorfos, estamos hablando de la capacidad de ganancia de grasa o de músculo. De un cuerpo mesomorfo es un cuerpo que tiene mucha más testosterona en el cuerpo que los demás. Entonces, músculo. La capacidad de conseguir músculo es mucho mayor que un cuerpo ectomorfo. Pero a la vez, también, al tener un, digamos, ¿cómo se dice? Grasa. Sí, o sea, puede reproducir también más grasa. Y músculo. ¿Vale? Cuando hablamos de un cuerpo endomorfo, estamos hablando de un cuerpo amorfo. 50-50. Ah. Sí. Y ectomorfo, que es un cuerpo graso. Es mucho más rápido. No, mucho más rápido. Sudoroso. La ganancia. No, asqueroso. No. La ganancia de músculo es mucho menor. Penoso. Al igual que la de grasa. ¿Está claro? Cuando queráis más clases, os puedo dar. Puedo dar clases de todo. Vale. Menos de cómo hacer un matrimonio. Ni de tener amigos ahí todo el rato, ¿eh? Las amigas que busco, madre mía. Lo siento, es que hoy me levantaba con el pie izquierdo. Sí, me he dado cuenta. Lo siento, Ryan. O con el corazón partido. ¿Quién? ¿Yo? Ya hablaremos tú. Su prima. Yo tenía que hablar más. Mi prima fue hasta muy lejos. Ah, no sé. Es una prima. Preséntamela. A lo mejor ella no. No. Es una puta. Asexual. Vaya. Justo lo que necesita él, la verdad. No te interesaría. Pero preséntamela. Claro, se pondría celosa. No es por eso. Ya. No. No sé por qué no me la quiere presentar. ¿Por qué se pondría celosa? No. Sí, sí. Ya te lo pues digo no. Yo que sí. Pues no. Para sí, nada. Sí. No. Pero le tengo el suficiente aprecio para no querer presentar. Ah, vale, menos mal que es por eso, prima. O sea, ya me está diciendo otra vez que soy una mala persona, que no puedo estar con su prima ahora. No, te estoy diciendo, pero si he dicho lo contrario, gilipollas, he dicho que eres buena persona para estar con mi prima. Preséntamela igual. Pero no te voy a presentar a mi prima. Joder. Que se pone celosa, que no te la va a presentar, hombre. Pues no es porque se pone celosa, es porque me tiene manía. Sí, será eso. Y no quiere que arregle mi vida. Claro, porque quiere que la arregles con ella. No. Que va, pero sí, básicamente. ¿Pero qué decís? Es mentira. Estoy muy bien así como estoy. Sí, claro. Estamos pero estarías así, mejor con él. Pues no. Además, estoy todo el día con él. ¿Qué más se puede ya hacer? O sea, si somos muy buenos pareja. Amigos. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Ella no quiere y somos buenos amigos. Para daros besitos. ¿Para qué? Para daros cariñitos. ¿Pero que ha salido de una película de Disney? ¿O qué mola esto? Sí, pero seguro que estás deseando estar con él para irte a dar una vuelta o lo que sea. Pero si estoy todo el día con él dando vueltas. Sí, claro, y diciéndole pues cosas malas delante de la gente. Mentira. Para hacerte la dura y creer que no le gusta, sí, sí. Es que no me gusta. Ya, claro, te encanta y lo sabes. ¿Y qué me va a encantar? Anda, anda. Sí, sí. No, yo sé que canto. A veces. ¿Qué? Sí, ¿canto? Tú cantas. Canta bien. Sí, a veces canto. Sí, cantas, a ver. Sí, no, canta muy bien. Canta. No, que no me gusta andar en público, ¿verdad? Que no. Eso lo hago en un momento de locura. Venga, porfa. Mira, voy a demostrar cómo no le atraigo nada. Le voy a decir un poema bastante bonito. No me vas a tocar las tetas. Las rosas son rojas, los claveles azules. Enséñame las tetas. ¿Lo ves? Es que de verdad. ¿Ves? No le atraigo nada. Así no se conquista una chica, ¿eh? Ahora entiendo por qué. Es que ese poema, Ryan, pues, a ver. Ahora entiendo por qué vas al Vanilla.
Efectivamente, va lo fácil, porque es que algo más complicado es muy difícil. Claro, porque a la del Vanilla le dices eso y bueno, pues venga, sí, anda, dame el dinero y toma mis tetas. Y se lo dice con un billete en la mano. O puede decir, claro. El truco yo de no la te seducción. Voy a ir a esa casa ya, ¿Por qué? Está cansadita. Hostia, que... Uh-huh. Pues igual es tarde, ¿eh? ¿Qué hora es? 2:47. Yeah. Wow. 46. 47. 46. 47. 47. 47. 47. Claro, es que lo has visto en todos. Claro. Uh-huh. Pues en el mío, 2:47. Sí. Buah, yo me siento increíble porque haber aguantado tanto hoy sin haber hecho siesta me parece maravilloso. Ay, es que la siesta, qué buena siesta. Pues si está todo el día durmiendo, tía. ¿Pero qué dices? Pero si está todo el día estudiando, siesta, ¿qué dices, tío? ¿Qué efectivamente. ¿Qué ladras? ¿A que sí? Madre mía, díselo, eso, Axel. Tío. Díselo. Ya te vale. Respeta. Bueno. Respeta al HUD, ¿vale? Jefa, ¿puedes preguntarle tú misma? ¿El qué? No voy a preguntar más porque lo siguiente va a ser hablar con los coordinadores y no creo que es. Vaya, tú tenías mañana la prueba, ¿no? Sí. Yo no. Nada allí en la casa estudiar. Y yo no la tengo mañana. Bueno, pero vete preparando. Mañana. Tienes un par de días, Ginger. O sea, sí, no os preocupéis. Me voy a sacar un 10. Voy a ser la mejor de la promoción. ¿Sabes qué es lo bueno de tenerlo más tarde? ¿Qué? Esto es como cuando una clase. Claro. Sí, yo esto es como cuando otra clase hacía el examen antes. Pues ibas y les decías, oye, ¿qué os ha salido? Que las del B eran importantes a veces, ¿sabes? No me chivaría jamás, porque si no tendría una compañera incompetente. ¡Oh! Pero después en privado. Mira cómo se acerca. Mira cómo se acerca. Por el interés te quiero, Andrés. Apúntate las preguntas y luego me las pasas. Vale. Ni de coña. Ni de coña. Yo no haría eso. Por supuesto. ¿A que no? Fua, jamás. No. Dale un besito en la mejilla, anda, para demostrar. ¿Qué? No. Porque me voy a dar un beso en la mejilla. No. O dame un beso en la mejilla. Ya ves que no pasa nada. Dame un beso en la mejilla. Que no te voy a dar un beso en la mejilla. No te lo quiero dar, Le das asco, dice. No, pero, no es que me dé asco, pero no quiero. Es una forma de saludar. Dame un beso en la mejilla, anda. Que no quiero darte un beso en la mejilla, nada, déjame. No. ¡Que no! ¡Que no! Venga. No, ¿qué no quiere, ¿Qué pasa? Le das asco, dices. Es que me doy cuenta que le doy detrás asco, de papá y mamá. ¿Cómo? Respeto a mi niña, ¿eh? Tu niña me parece ya que... ¡Díselo, papá, díselo! Amor, trae el bate. O el rifle. Ahí podéis practicar conmigo. Saca la escopeta. Saca la escopeta, niña. Podéis practicar conmigo vuestra futura paternidad. ¡Que le has tocado las tetas! ¡No! A ver, se cayó encima mío. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, no se lo había contado, niña. Estaba que sí. Ay, madre mía. Qué bueno. Pásale la Wailis. Pásale la Wailis. Venga. Papá, pásale la Wailis. Hacerme una Wailis. A ver. Bájate los pantalones. ¡Hostia, me dais a Wailis! ¿Qué es? Y arrodilla. Quiero decir que creo que ya lo hizo, ¿eh? Creo que ya lo hizo. Sí, ¿cómo? Ya lo hice. ¿Dónde ¿Dónde? ¿No estabais ninguno de vosotros cuando se miró la minga? No. Pues sí, se la midió. Se la midió. ¿En serio? Se la midió. La verdad que... Yo no miré. ¿No? ¿Pero cómo la mediste? ¿Cómo la medí? Con una regla. Ojo, detalle, con una regla. La normal que llevas en el pantalón todos los días, ¿sabes? Claro. Claro. Y dio un total de... Pues no me gustaría comentarlo a tu señorita delante. ¿Quieres como para allá y no la medimos? Chiquita, ¿Cómo que ¿Cómo? No, yo no ¿Cómo? Me la mido. ¿No? ¿Pero por qué te la quieres medir con él? Pues sí, ya me la medió. Cuidado porque los mexicanos somos terribles, Yo fui a ver qué talla tenía, la verdad. ¿Qué talla tenía? Cuando se va a comprar los calzoncillos. Se me había olvidado. Claro, lo típico. La verdad que estoy bastante orgulloso. A ver qué gorro le tengo que poner. Lo normal le sirve para todo, no te preocupes. No, ese es muy gordo, ¿no? Bueno, eso es para ¿qué pasa, Bryce? ¿Qué? Yo he visto ¿por qué das ese punto? Yo he visto farmacéuticos meterlo hasta en un pie el condón. Sí, sí. No, en la cabeza, pero depende de la... A ver. Da igual. ¿Brais, qué pasa? Si te aprieta un poco la erección aguanta más, eso es bueno. Pero... Te quedas ahí sin pena, ¿eh? También te digo. Bueno, que yo me voy a casa. ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Lo es imposible que te apriete tanto. Claro, como tiene que usar protección ahí siempre, pues. Pero por lo menos dos o tres. Yo no he estado con ninguna del Vanilla, ¿eh? ¿Eh? Ya.
Ya. Yo solo está con mi esposa. De momento no, no he hecho nada. Papá se va de putas. Dile algo. No, voy, voy de ¡putero! ¡Putero! Qué feo está esto, de verdad. ¿Por qué estás abulto todos contra mí? Ah. No, tío, yo estoy contigo, ¿vale? Lejos, pero contigo. No, lejos. Bueno. Hoy se ha echado un amigo pandillero, papá. ¿Cómo se...? ¿Qué se ha echado un amigo pandillero? Sí, me alí, me alí. No me gusta este niño para ti. ¿A qué no? Mira esas pintas que tiene con esas gafas. Parece... ¿Qué le pasan a mi gafa? Parece el Jonan de Baraka. Bueno, chicos, yo me voy. ¡Ay, jefa! Portaos bien. ¿Cómo que jefa? Siempre. Es tu madre. ¡Ay, mamá! ¿Es mami o mamá jefa? Es mamá jefa. O mamá oso, jefa. Pues mamá jefa. ¿Cómo se llama? Pero si mira, si es que esta nos damos un aire. Soy su digna hija. Obvio. Nuestra niñita. Ay, que me hago mayor. Tenéis un como intermedio toques a ahí mi de... niño, te corto los huevos, ¿eh? Díselo, papá, díselo. Encima, es lo suficiente, Molena, de tener en la mitad entre los dos, ¿sabes? Eso ahí, típico. Claro, de sí, que estás plan, ahí entre los dos atrás. Él es morenito. Ella ¿cómo? Blanca y tú eres el mix. Claro, porque soy su hija perdida. ¿Cuántos años tenéis? 32. Ah, entonces mira, perfecto, yo tengo 26. No, 32, ¿no? Sí, justo. Mi esposa tiene 35. Y su hijo 18, yo tiene 26, explícatelo, ¿sabes? Yo sé que no es mío. Sí, es latino. ¿Quién? ¿Su hijo? Bueno, que yo me voy, cariño. ¿Te vienes o te quedas? Sí, voy contigo. Ay, sí, pobre, que te estoy esperando. Ya se han enfadado, ¿eh? Pues venga, que ya es suficiente. Que venga, me hija, a casa. Sueño. Venga, adiós, papis. Te esperamos venga. En casa, ¿eh? Ya sabes, la llave en el felpudo. Sí. No, no más de las 4, ¿vale? Dejadme la cena hecha, porfa. Una mierda, te pides un globo, anda. Ah, bueno, vale, me sirve, espabila. Pero pagas tú, ¿no? Pero pagas sí, tú. Sí, claro. Jope, papá, ¿la paga? ¿Qué? Ah, ¿la paga? ¿La paga? ¿La paga? Ven, porque te voy a dar la paga, papá. No, 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 la paga, no, la paga, no. Cariño, la chancla. Vamos, que llevo media hora muriéndome. Joder. Vamos. ¡Chancletazo! Que me atropelle. Oye, pues qué majos. O sea, yo no conocía a los otros dos. Uno es mecánico y el otro también está como opositando, ¿no? Sí, Ryan está opositando y Bryce es... Mañana les pido el número. Bueno, como tengo el de Jin, le puedo pedir a ella. ¿O tú los tienes? El de Ryan, sí. Ryan es el que oposita, ¿no? Uh-huh. Vale, vale. El otro no sé quién es. O sea, no sé su nombre. No me enteré. ¿Bryce? Ah, Bryce. Sí, sí. Buah, Bryce. Son muy majos, la verdad. Sí. Y muy buen rollo. Ay, estoy muy cansada. Qué raro, ¿eh? ¿Cómo qué raro? Tú más cansada que yo. Pues sabes que me ha llamado el jefe Grage para... Pero no sé. Pues a ver, ayer nos fuimos Jin, el supervisor y yo, sí, claro. A un derby. Ajá, pongo un derby. Pues un derby, no es un sitio que había coches y gente. Ah, no sé, vale, sí, derby de... Ok, sí. Vale, pues fuimos ahí, estuvimos nada, minutos como mucho y no fuimos. Ni siquiera vimos lo que pasó, ni vimos nada. El caso sí. Es que... No sé cómo ha llegado a los oídos de Grage que estuvimos allí. Y pues no sé. Me ha llamado preguntándome qué estuve haciendo ayer, que es una cosa bastante ilegal y no sé qué. Sí. Bueno, pero es que vosotros no sois agentes de la autoridad. Bueno. O sea, a ver, me refiero. Te pone pegas para de que no puedes detener gente, no puedes no sé qué, no sé cuántos, pero uy, es que has estado en algo ilegal, deberías haber medio actuado, anda y venga, cómeme la verga. Pues no sé, pero por un momento digo, jolín, a ver si me asciende y estoy pico esperándole y al final es que ni lo he visto, me lo ha dicho por teléfono. Nah, no te preocupes, bueno, a mí tampoco me han ascendido, ¿eh? Ya, bueno, lo he supuesto cuando no me lo has dicho. Ya, no sé. A ver qué pasa mañana. Vale.
Oja, pues a la ojalá jardinería, me ascienda mañana, cariño, antes de cobrar. No. Claro, a la jardinería. Sí. ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Qué les dice? Disfrutemos mientras podamos. Hoy duermo en la calle. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy malo, cariño. Pues buenísimo. Sí. Es buenísimo. Super chachi. Lipistachi. Pues los... ¿Oye? Que sepas que tus chistes son mil veces más malos. Ah, pero yo cuento chistes. Pues constantemente. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Por ahora qué te haces sorprendido? Ah, porque no cuento chistes yo. Yo no sé contar chistes. Ya. Bueno, y ayer me enteré de otra cosa que me tiene un poco mosqueada. Y tengo pendiente hablar con él. No, no te pongo... Ah. Pues más te vale, porque si no, no sales de aquí vivo. No, es que no sé, ya no sé qué esperarme. ¿Cómo? No, digo, de que te hayan dicho algo. Ah, no. Vale, vale, dime. Pues que fuimos, Jean y yo, al sitio este, al Debi este, y había un montón de gente, pero un montón es... Pues cualquier persona que conozcas de la ciudad probablemente estaba allí, mucha gente. Sí. El caso es que... ¿Estás bostezando? No. O sea, no tienes sueño y justo cuando estás conmigo te entra el sueño. Que no, que no, que me dio un bostezo ahora. Dime, dime. ¿Por dónde iba? Ahora empieza de cero. Pues que fuimos allí y estaba, había muchísima gente, mucha, vale, mucha gente. Sí. Y yo ayer iba a quedar con Ember, el señor este mayor. Sí. Y me dijo el que ruso. No puedo. Sí. Vale. Porque me iba a presentar a su sobrino. Okay. Su sobrino ex preferido. Vale. Entonces, me dijo que no podía, que está, pues me dijo, ahora te aviso. Y el ahora te aviso se alargó como 2 horas. Me dijo que es que estaba ocupado en una reunión, que me esperara un segundo, que ahora me avisaba, qué tal, qué cual. Bueno, pues yo esperando, en eso me invitaron al Derby ese, fui a ver qué se cocía por allí, que ya sabes que me encanta enterarme de todo. Sí. Y pam, veo a Ember. Hondo. Allí. Qué perro. Y Ember, claro, sí, sí, qué perro, qué perro. Y Ember no, no me... Pues no me reconoció, aunque yo pensaba que sí, que me había visto. Entonces, onda, cogí, lo llamé y vi, o sea, es que fue muy fuerte. Lo llamé cogió el y teléfono, vi cómo, ¿no? Cogió el teléfono, se quedó mirándolo, no lo cogió, ¡oh!, se colgó la llamada y él mirando el teléfono, ¿vale? Pero es que eso no es lo peor. Es que después me escribí y me dijo, estoy muy ocupado, Megan. Y lo volví a llamar, o me llamó él, no sé. Y me dijo, Megan, es que estoy reunido con la familia porque estamos teniendo una reunión porque últimamente nos estamos separando y estamos teniendo muchos problemas. Digo, ¿pero estás reunido con ellos? Dice, sí, estoy en casa, así hablándome triste. Y lo veía cómo se movía por allí y de repente, claro, me dijo, sí, estoy en casa, reunido con la familia. Pues iba como así. Sí. Le dije, ah, sí, estás con la familia, estás en casa, sí, te escucho un ya, poco y tú, triste. Y justo, claro, y justo cuando se dio la vuelta me vio y nos quedamos así los dos con el teléfono. Y pues bueno, se lió un poco, claro. Ya. Yeah. Muy perro, eso. Muy perro, sí, muy perro. Se lo dije, que es un gilipollas. Porque había mucha gente, si no le hubiese estampado la cabeza contra el muro que había allí. Bueno, yo le habría estampado el coche en la cabeza. ¿Cómo? Sí, ¿no ibas de guardabosques? ¿O al final no? No. ¡Ah, no! Yo iba normal, como hoy. ¿Qué de guardabosques allí? ¿Pero no dijiste que fuiste al Derby con Jean? Sí, con Jean, pero con entonces... Jean fuera de servicio. Pero es que como dijiste al principio que fuisteis allá a mirar y estuvisteis 2 minutos...
Ah, yo pensé así, que fue de fuimos, servicio. Estuvimos... No, fuimos, estuvimos como 5 o 10 minutos, pasó esto y no fuimos. Sí, sí, claro. Ah, entonces yo lo comprendí mal, ¿vale? Entonces, ¿y qué le importa al jefe eso? Pues no sé, o sea, yo le he sido sincera, de servicio, de hecho, pero... es que... Claro, yo le he sido sincera, me ha dicho, pues es que eso es muy ilegal y quiero hablar contigo y a ver quién había por allí y no sé qué. Ya, pero tú no tienes por qué saberlo, anda. Vale. El caso es que, pues, me sentó bastante mal lo de Ember, porque es que, no es que fuese ayer, es que Ember muchísimas veces, desde que lo conozco, me dice, estoy reunido con la familia. Pero muchísimas, estoy reunido con la familia, estoy comiendo con la familia, estoy cenando con la familia, estoy dando un paseo por el monte con la familia. Nada muy cerdo. Entonces, ¿eh? Claro, ayer me dijo exactamente muy lo feo, mismo que feo. Me dice siempre y lo pillé de pleno. Y pues, según él, se excusó diciendo que es que, claro, que él no sabía que a mí me gustaba hacer estas cosas. Digo, ¿pero qué cosas? Y que él no quería poner en peligro mi puesto de trabajo. Y le dije, pues muy bien, es que quizá lo pones... O sea, si alguien lo pone en peligro, soy yo en todo caso decidiendo ir o no ir, pero no me mientas diciendo que estás con la familia cuando me puedes decir que estás en ese sitio. Otra cosa es que vaya o no, o me aconsejes no ir porque me puedo meter en un lío o lo que sea, pero no me mientas. Pues eso. Y pues me dijo que mejor hablaríamos en persona y que... Y pues eso. Ya. Pero me sentó muy mal, la verdad. No, normal. ¿Qué te siente mal? Es que tiene tela. En fin, vamos para arriba. Sí. Yo voy a hacerme algo de cena y voy para arriba, ¿vale? Vale. Ahora igual cuando subes te encuentras una sorpresa. ¿Ah, sí? Cariño. Dime. Igual la sorpresa me la he encontrado yo. Ah, no sé, yo venía a verla. Ah, a verla. ¿El qué quieres ver? Pues cierra los ojos. Voy. ¡Ay, mi madre del amor hermoso de la Virgen de la Madre de la Verga! ¡Ay, no! ¡Ay! Pero bueno. ¿Te gusta? Que si me gusta, ven para acá que te las como enteras. ¿Cómo? Estás preciosa, reina. Ay, Dios mío, me arrodillo ante ti. Hago lo que tú quieras.
¿Tienes las esposas? Obvio. Sacadas. Y las esposas también. Ah, bueno, tú las esposas y yo me encargo del resto. Ah, vale. No es coña, chat. No es coña. Me voy a la chat, chat. Más 25. De verdad, chat, qué reales las tetas estas, que han puesto, madre mía. Bueno, chat, descansad, nos vemos mañana. ¿No están censuradas? No, 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 estas no están censuradas, ¿eh? Son un mod, o sea, son un skin o cómo se llama, o no sé. Es que el mod de pecho que pusieron, lo que sea, es... Sí, sí, es riesgo, por eso... Es que me ha dicho Chris que lo censurase por si acaso. O igual por el juego no sería... No sé si sería van, ¿eh? Bueno, me voy. Un besoteo. Me voy a la cama. Descansen todos, chat. Hasta mañana. Chao, chao.